Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, la maloca cósmica de los jaguares. El Parque Natural Nacional Serranía de Chiribiquete es parte de la formación más primitiva del continente, pues su basamento geológico cuenta con más de 1.800 millones de años de antigüedad. Este es uno de los territorios inexplorados del planeta y una de las formaciones más antiguas del continente americano. Este lugar cuenta con una ubicación privilegiada en la Amazonía, por su cercanía con la cordillera de los Andes, la Guyana y la Orinoquía. Chiribiquete contribuye al mantenimiento de la vida sobre la tierra, y en particular, del medio amazónico. Estas regiones convierten a la serranía en un lugar especial por todas las especies que la habitan, todas las bondades naturales que posee, como su función vital en la regulación del clima global y la purificación del agua y del aire, especialmente en medio del Amazonas, como uno de los únicos pulmones que le quedan a la tierra. El área total del parque natural es de 2.780.800 hectáreas y, dadas sus características, la serranía se ha mantenido en un importante nivel de aislamiento que ha evitado hasta ahora la colonización humana y sus procesos de transformación. El 100% de esta área conservada y primitiva se constituye en la más grande protegida en Colombia y una de las más grandes de América. Chiribiquete ha tenido un papel protagónico como hito referente de identidad en el pensamiento cultural de múltiples pueblos, pues desde la llegada del hombre americano hasta nuestros días ha sido visto como un epicentro de origen ancestral y sacralidad. La localización de la serranía entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, atravesada en su parte central por la línea ecuatorial, hizo de este enclave geológico un lugar privilegiado del pensamiento filosófico y chamanístico hasta nuestros días, convirtiéndolo en un axis mundi, o centro del mundo, culturalmente hablando. Chiribiquete es considerado por las comunidades indígenas que lo han resguardado durante siglos la maloca de los jaguares, y aunque se considera un sitio aparentemente deshabitado, está siendo ocupado por varias poblaciones de indígenas no contactadas y en aislamiento voluntario que se consideran guardianes milenarios y hacedores de rituales sagrados que dan uso del monumental arte pictórico que se mantiene a través de una tradición cultural sin precedentes en la historia del mundo. Sabemos que muchos de estos pueblos nómades realizan un peregrinaje desde las intrincadas selvas de esta región de la Amazonía para remontar durante meses de senderos terrestres y acuáticos que los llevan hasta los míticos afloramientos rocosos y tepuyes, donde los indígenas han convertido desde siglos atrás estas paredes en un lienzo y donde han pintado su relación con el cosmos. Los tepuyes son una ventana de comunicación entre estos guardianes y el mundo. Aquí plasman sus sueños, dibujan sus creencias y rituales, y dejan un mensaje de conservación de la naturaleza y del jaguar, uno de los animales más grandes de su género en América, como ícono y símbolo del equilibrio y el poder, y dueño de las selvas y sus habitantes. De ahí que sea uno de los protagonistas de estas milenarias pictografías, que de acuerdo con las representaciones en escenas tanto del supramundo como del inframundo, es un ser sobrenatural, hijo solar y rector de las fuerzas del pensamiento chamánico. El patrimonio pictórico y rupestre descubierto en este parque nacional está compuesto por más de medio centenar de enormes murales rupestres con más de 70.000 representaciones pictóricas, que según las múltiples pruebas de carbono 14 cuentan con más de 20.000 años de antigüedad.
Con base en las investigaciones arqueológicas de los últimos 30 años, se demuestra que este es el único sitio a nivel mundial donde grupos selváticos, cazadores y recolectores han mantenido una tradición pictórica y milenaria hasta nuestros días. Las expediciones científicas realizadas durante 3 décadas a Chiribiquete evidencian además que en sus 2.800 kilómetros cuadrados están representados no menos del 30% de los ecosistemas de la Amazonía colombiana y el 70% de su flora, así como el 30% de la diversidad de murciélagos y el 10% de las mariposas conocidos del país. A nivel global, esto es muy relevante, pues Colombia ocupa, por ejemplo, el primer lugar en diversidad de murciélagos en el hemisferio occidental y el segundo lugar en diversidad de plantas vasculares y mariposas en el mundo. En anfibios y peces de agua dulce, dos de los grupos de vertebrados más amenazados globalmente y cuya diversidad en Colombia está entre las dos mayores del mundo. Chiribiquete es singular por el altísimo grado de endemismo, equiparable al de los páramos andinos, y probablemente bajo sus mismas condiciones de vulnerabilidad. El sistema de parques nacionales de Colombia y un conjunto de instituciones del Sistema Nacional Ambiental y del Estado pusieron en marcha uno de los más ambiciosos planes de defensa de este enclave natural y cultural. Y es que Chiribiquete es estratégico en materia de conectividad y de funcionalidad de la Amazonía y del continente. Esto ha quedado demostrado y coincide con el manejo y el mantenimiento logrado desde siglos atrás por los grupos nativos amazónicos. En la actualidad, los indígenas continúan velando por este lugar en sus formas de pensamiento ancestral y nos invitan a que nos unamos a ellos como guardianes de uno de los tesoros naturales y culturales más antiguos de la humanidad, Chiribiquete, la maloca cósmica de los jaguares. Bienvenidas y bienvenidos a la tercera de 4 jornadas de la 24ª versión de la Cátedra Anual de Historia Ernesto Restrepo Tirado, organizada en esta ocasión por el Museo Nacional de Colombia y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. En la cátedra, titulada en esta ocasión, Más allá de Chiribiquete, exploradores, saberes, transformaciones, esperamos reconocer singularidades biológicas, geológicas y antropológicas del parque, identificar los riesgos y afectaciones en torno a este patrimonio cultural y natural y ofrecer elementos para que el público asistente al evento asuma una posición crítica frente a la situación actual de la Amazonía. Esta cátedra tiene 3 ejes, el tiempo de la tierra, patrimonio vivo y huella humana. Este último cuenta con 2 sesiones que se desarrollarán a lo largo del día de hoy. En la mañana de hoy conversaremos sobre la mirada arqueológica y en la tarde de hoy sobre la mirada antropológica. Fernando Montejo, quien es nuestro moderador en la mañana de hoy, es coordinador del Grupo de Patrimonio del Instituto Colombiano de Antropología e Historia
Él es antropólogo, arqueólogo y especialista en sistemas de información geográfica y doctor en geografía, con énfasis en análisis espacial, transformación antrópica de paisajes y arqueobotánica. Ha trabajado en la coordinación de proyectos de sistemas de información geográfica, SIG, aplicados al análisis arqueológico e investigación de sistemas productivos agrícolas prehispánicos en humedales de las tierras bajas del norte de Colombia. Tiene experiencia docente universitaria. Actualmente es coordinador del Grupo de Patrimonio del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, grupo desde el que lidera temas de áreas arqueológicas protegidas, sitios arqueológicos declarados como patrimonio mundial, parques arqueológicos y tecnologías aplicadas al patrimonio, entre otros. Profesor Fernando Montejo, buenos días y le doy la palabra en la mañana de hoy. Gracias por la invitación a ser parte de la cátedra al Museo Nacional de Colombia, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Gracias también a todo el público que nos ve a través de las redes. Los invitamos a que nos indiquen, por favor, desde dónde nos están acompañando. Es un gusto participar de las actividades de divulgación y conservación del Parque Natural Serranía del Chiribiquete y de moderar esta sesión de hoy. Hoy es el Día Internacional del Guardaparques. Entonces yo envío un saludo muy especial a los guardaparques del Amazonas que protegen, digamos, todos estos sitios de gran diversidad natural. Un saludo muy, muy especial a todos los guardaparques, pero especialmente a los de el Amazonas. En la sesión de esta mañana, Huella Humana, Mirada Arqueológica, queremos reconocer la larga duración de las ocupaciones humanas en el Parque Nacional Serranía del Chiribiquete, tanto desde los estudios arqueológicos recientes como desde los relatos de origen de los pueblos amazónicos. Es decir, las temáticas son muy amplias. Sabemos que hay, digamos, unas discusiones muy interesantes, un conocimiento amplio. Todavía falta mucho por conocer, pero aquí nos acompañan hoy en día pues tres expertos en los estudios arqueológicos de esta importante zona. Nos acompaña Carlos Castaño Uribe, director de la Fundación Herencia Ambiental Caribe, Fernando Urbinas, profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia, y Francisco Javier Aceituno, profesor de la Universidad de Antioquia. Nuestra sesión de hoy se dividirá en dos partes. En la primera conversaremos con los invitados sobre la huella humana en el parque. Recomendamos por eso al público dejar sus comentarios y preguntas en nuestras redes. Al final de las intervenciones abriremos un espacio para el debate, muy importante eso, ahí tenemos, digamos, un espacio especial para entrar en un diálogo interesante y ahí recuperaremos, pues, inquietudes y aportes que hagan ustedes en el chat que están ahí. Entonces, hoy queremos conversar sobre tres temas en particular, especialmente. ¿Cuál es el papel de la Amazonía y en particular del Chiribiquete en los debates sobre poblamiento de la región? Ese es un aspecto muy interesante. También cómo podemos comprender el arte rupestre de la Amazonía. Es bastante interesante ese aspecto también, pues a través de los relatos mitológicos de los pueblos amazónicos. ¿Y cómo se ha llevado a cabo la arqueología en el Chiribiquete? ¿Y cuál es su importancia de esos estudios para el país? Entonces, estimados panelistas, invito a que inicie Francisco Javier Aceituno Bocanegra, quien es profesor titular del Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia, con 20 años de experiencia en la arqueología colombiana. Sus investigaciones se han centrado en el poblamiento temprano de Colombia, orígenes de la producción de alimentos, tecnología lítica, estudios de almidones y su trabajo de campo pues, se ha centrado en la región andina, particularmente en los últimos años, pues también en la serranía de la Lindosa. Entre los proyectos realizados, pues es muy importante destacar algunos que tienen que ver con la domesticación de plantas en el medio Cauca. Ahí tiene importantes contribuciones el profesor Aceituno y actualmente es co-investigador principal de un proyecto muy importante de la REC, que es un proyecto que nos habla sobre el pleistoceno tardío y el holoceno temprano en términos de la colonización de Sudamérica. También ha recibido apoyo del ICAN en investigaciones del Cauca Medio y la Serranía de la Lindosa. Ha publicado más de 50 títulos en coautoría con colegas nacionales e internacionales, entre los que bien vale la pena destacar algunos publicados en revistas de alto impacto como Quaterni Science Review, Quaternary International, Journal of Anthropological Archaeology
Journal of Archaeological and Anthropological Science, World Archaeology, Journal of Archaeological Science, Latin American Antiquity, and Environmental Archaeology. Obtuvo su doctorado en 2002 por la Universidad Complutense de Madrid en Arqueología Prehistórica. Profesor Aceituno, bienvenido. Y cuénteme entonces, cuéntenos a todos su presentación y su trabajo. Bienvenido, Javier. Pues muchas gracias. Voy poniendo el PowerPoint. Ok. Bueno, en primer lugar, obviamente, pues quiero agradecer esta invitación al Instituto Colombiano de Antropología e Historia y al Museo Nacional de Colombia. Yo voy a hacer una presentación a nombre de los autores que podemos ver en pantalla, que es Aceituno, Gaspar Morcote, José Iriarte y Mark Robinson, quienes adelantamos actualmente un proyecto en territorio colombiano, incluyendo lo que es la Amazonía colombiana. Mi presentación la voy a tocar tres temas o tres escalas de trabajo. Por una parte, el tema de América y el poblamiento. En la otra escala es lo que es toda la Amazonía, obviamente es otro continente. Y en tercer lugar, obviamente, pues vamos a acercar el zoom a lo que es la Amazonía colombiana y centrándome en los trabajos de la Lindosa. Y bueno, como bien ha dicho Fernando, la idea finalmente es poder abrir el debate y articular diferentes ideas. Bueno, voy a poner el marcador. Bueno, el primer punto que nos atañe es el tema del poblamiento de América, un tema, dijéramos, que ha levantado, bueno, está en continuo debate. Y hay diferentes modelos y diferentes teorías que obviamente han tenido, dijéramos, como su desarrollo y evolución en estas últimas décadas. El modelo que más adeptos tiene actualmente es el que podemos ver aquí en pantalla. Sería lo que se ha denominado el modelo de Beringer Stand Still Model o el modelo de Incubation Model. Este modelo a grandes rasgos lo que plantea, digamos, que ahí los nativos americanos, hay una procedencia de ancestros asiáticos, habría una separación alrededor de unos 30.000 años calibrados y luego se daría lo que sería una migración a lo que es Beringia, un puente terrestre que existió, digamos, durante el final de las glaciaciones, el final del Pleistoceno. Lo que se ha planteado con base en datos geológicos, en datos de ADN y también del registro arqueológico es muy importante porque el registro arqueológico calibra, ¿no? En cierto modo calibra los otros datos, pero bueno, a grandes rasgos lo que plantea es digamos, una concentración poblacional, unos movimientos migratorios entre el 24.000 y el 18.000 siempre aproximado en lo que sería, dijéramos, este territorio denominado como Beringia, que lo vemos aquí, pues, donde estoy señalando, ¿de acuerdo? Y ahí es algo interesante que los genetistas que dan cronologías también muy amplias, pues plantean, dijéramos, como una cronología que entre el 24.000 y 18.000 se estarían, dijéramos, incubando luego estas poblaciones americanas que entrarían posteriormente en el continente. Bueno, ahí hay un punto importante. El modelo que más adeptos, que no es el único, es el que plantea que sería muy difícil la entrada antes del 18.000, porque como podemos ver en la parte de la imagen
a, digamos, las masas glaciares actuarían como una gran barrera geográfica, ¿de acuerdo? Aquí lo pone más o menos en esas cronologías, y después, digamos, después de lo que es el máximo glacial, que empieza un momento, digamos, de mejoría climática, o de los glaciales se empiezan a retirar, se plantea la famosa ruta costera, ¿de acuerdo? Entonces, esa ruta costera, pues, han planteado alrededor de 16.000, sería como la fecha, dijéramos, calibrada que estarían dando, y estas migraciones, digamos, utilizando esta ruta costera, serían las que estarían llegando a Sudamérica. Aquí hay un dato, tengo pues varios mapas. Si vemos, usamos varios mapas, vamos a ver diferentes contextos arqueológicos. Hay para todos los gustos, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, un artículo publicado en Science en el 2017, esto lo vamos a ver muy constantemente, digamos, Beringia y lo que sería ese momento de concentración. Y además los genetistas hablan de la diversificación genética, que son los haplotipos A, B, C y D. ¿De acuerdo? Que sería el A, digamos, hay un dato muy interesante, rápidamente, es el niño de Ansick, no está en este mapa, es un contexto Clovis, con ADN antiguo, pues han encontrado, unos marcadores tipo A, que luego lo han encontrado, el tipo A lo han encontrado, por ejemplo, una presentación hizo Politi, lo han encontrado en Argentina, pero interesante también el colega Eduardo Delgado, por ejemplo, en trabajos que ha publicado en Checo, han encontrado el haplotipo A. Eso significaría también pues una dispersión rápida, dijéramos, de estos primeros grupos, dijéramos, por todo el continente, ¿no? Pues habla de en un periodo de 1.500 años, dijéramos, los movimientos poblacionales se podrían estar, dijéramos, por lo menos llegando a diferentes latitudes. Vemos diferentes contextos. Luego podemos entrar en el debate del poblamiento de América porque hay para todo, pero bueno, más o menos este es uno de los modelos, repito, que más adeptos tiene. Diferentes mapas, este es un mapa de Bastien Llamas Real, donde participaron muchos arqueólogos, entre ellos Politis, y lo mismo, Beringia, incubación, en este momento parada, y luego pues, la cronología, aquí lo vemos, digamos, sería como alrededor de 16.000, que es como lo que da, pero bueno, y nunca antes del 18.000, ¿vale? Bueno, son elementos para el debate. Yendo ya haciendo este gran salto, he pasado, dijéramos, en Centroamérica como si nada, pero sabemos que México tiene sus datos. Y bueno, aquí qué es lo que podemos ver. Bueno, vamos a Sudamérica. Aquí tenemos, dijéramos, diferentes contextos. Hay más, por supuesto, pero aquí tenemos los de cronología muy alta o muy antigua, hasta los sitios, el sitio de Omeyo o el famoso Pedra Furada. Y aquí tendríamos eso, 22.000, 27.000. Sabemos que Pedra Furada dio una fecha de 33.000. Tenemos Monteverde, una publicación relativamente reciente, Tondi Lehay. Hay una fecha de 19.000. Y tenemos sitios, digamos, en lo que es territorio colombiano, como los sitios de Chiribiquete, que pues, el profesor Carlos nos va a hablar, con una cronología también muy alta, alrededor de 22.000 calibrado, y de 20.000 calibrado en el tema de Puenza, un sitio en el Magdalena. Bueno, ya yo creo que todos, ahí ya nos surge una primer pregunta para el debate y yo lo voy a dejar ahí, ¿de acuerdo? Obviamente, aquí pues en contraste, digamos, para que vean el público y todos, pues que veamos el contraste entre este modelo con lo que nos están planteando otros datos. Bueno, vamos yendo a lo que es el bioma, la cuenca del río Amazonas. Aquí me he centrado en los contextos, contextos tempranos. Y bueno, tenemos, el sitio, en el año 96, Arnold Roosevelt publica el famoso sitio de caverna piedra pintada, pedrada pintada, con unas cronologías de calibradas alrededor de 13.200 con bifacialidad arte rupestre, ¿de acuerdo? Es importante. Y luego, si exceptuamos ahí, dejando en un paréntesis ahí el tema, la fecha de Chiriquete, lo vemos que la Serranía de la Lindosa, pues región conocida de hace muchos años, en las excavaciones que hemos hecho recientemente hemos obtenido unas fechas calibradas de 12.400
Es decir, dijéramos, nos plantean un panorama de, dijéramos, de al final de la transición Pleistoceno, Holoceno o el Younger Dryas, ¿de acuerdo? Hay otros contextos interesantes. El Orinoco, importante, no me voy a meter, pero bueno, importante porque son tierras bajas, ¿no? Aquí el contraste entre tierras altas y tierras bajas lo vemos muy bien. Cronologías alrededor de 11.000, esta es una cronología muy contemporánea, por ejemplo, la Peña Roja en el río Caquetá, y tenemos estos contextos también brasileños en la Sierra de Carajás o de Carajás, con una cronología, pues ahí la podemos ver. Y bueno, y vámonos con este otro mapa también muy rápido. Aquí es haciendo un zoom. Bueno, esto es importante, obviamente, sobre todo para cuando analizamos, dijéramos, dinámicas poblacionales de lo que es la esquina noroccidental de Sudamérica. Y bueno, esta región andina, pues donde concentramos más la mayor parte de los datos, y ahí vemos cronologías calibradas, versus a lo que es la cuenca alta del Amazonas. No obstante, como podemos ver y todos los asistentes, bueno, Colombia empieza a tener unos datos, desde hace rato unos datos muy interesantes para todo el tema, dijéramos, del poblamiento temprano de la Amazonía. Bueno, ¿de acuerdo? Obviamente nos podemos quedar con el mapa porque la región andina también, obviamente, es importante cuando nos manejamos, dijéramos, en escalas muy amplias. Este es un mapa, ya dijéramos, un zoom, dijéramos, haciendo nuevamente un zoom, viendo en más detalle todo el tema de, perdón, voy a... Este, lo había equivocado. Bueno, aquí vemos lo que es la serranía de la Lindosa, y podemos ver diferentes contextos. Río Guayavero, y aquí las famosas pinturas rupestres, que ahora les hablarán con más detalle. Y vemos los sitios de Cerro Azul, Limoncillos y Cerro Montoya, donde hemos llevado a cabo excavaciones. Es lo que es la serranía de la Lindosa. Estos algunos paisajes, podemos ver la magnificencia de los paisajes. Desgraciadamente, por aquí ya vemos las calvas de la deforestación, cómo está atacando, pero vemos todavía un paisaje en algunos puntos todavía relativamente bien conservado, y ojalá que sea así por muchos años. Aquí está el famoso este hito geológico, ¿no? Este marcador territorial tan importante como es el Cerro Azul. Una imagen de lo que es Cerro Azul con sus famosas pinturas. Este cerro está alrededor, casi en los 360 grados, tiene pinturas rupestres, lo cual obviamente es algo muy interesante. Bueno, hay aquí una cuestión muy, muy importante en términos cuando hablamos de poblamiento, y es el tema ambiental. Cuando trabajamos cuestiones de la edad del hielo, cuando trabajamos cuestiones, bueno, del final de la edad del hielo, del poblamiento, esta gente tuvo que enfrentarse, dijéramos, a cambios climáticos con incidencias en los paisajes. Es decir, tuvieron que poner en marcha, dijéramos, o desplegar todas sus capacidades adaptativas, ¿no? Entonces, aquí lo que sea, uno de los de lo que se ha planteado, esto es un mapa de Piperno, más o menos cuando se poblaría lo que sería la Lindosa, probablemente sería, aquí lo plantea como una sabana, pero probablemente es una zona ecotonal, y probablemente sea lo que nosotros pensamos un paisaje tipo más de mosaico, es decir, diferentes tipos de paisajes, de bosques húmedos, paisajes más abiertos en distancias breves. Los estudios paleoclimáticos más cercanos es Loma Linda, pero llegan hasta el 8000. Este es hoy día lo que sería, estaríamos en lo que sería, esto es un trabajo de Hugh Strand, del holandés, y sería, estaríamos en una zona, bueno, de lo que sería bosques. Bueno, eso es todo, pues, importante cuando, dijéramos, empezamos a pensar o a hablar, vale, muy bien, ¿cuándo llega la gente? Pero bueno, ¿cómo llega? Eso es también muy importante. Por supuesto, es un gran puzzle que todavía tenemos pocas piezas, ¿no? Apenas estamos empezando a tener como los primeros datos al respecto. Excavación de Cerro Azul con la estratigrafía, por supuesto, no me voy a detallar, ¿no? Pero hay algo interesante,
Este sitio lo descubrió Gaspar Morcote en el 2015, lo intervenimos en el 2017 y luego volvimos en el 2018. En el 2018, haciendo prospección, nos encontramos dos abrigos rojosos. Está lleno de abrigos rojosos, no todos, obviamente, tienen evidencias muy tempranas, y que lo que tenemos, bueno, aquí hicimos excavaciones y algo muy interesante en estas excavaciones de Limoncillos y de Cerro Montoya, obtuvimos, dijéramos, fechas entre el 2400 y el 12.000 calibrado, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos marca, dijéramos, nosotros pensamos que esto es lo que está marcando, dijéramos, lo que estaría marcando con argumentos sólidos, con evidencias sólidas, lo que sería, dijéramos, todo el río Guayabero o, bueno, pues esta parte de la Lindosa. Sí, obtuvimos dos fechas de 16.000 que calibradas se van alrededor de 20.000, de las cuales luego podemos hablar porque no las tenemos muy en cuenta, ¿de acuerdo? Algunos datos rápidos sobre, dijéramos, qué encontramos. ¿Qué es lo que encontramos? Estos son, vamos a decir, como si vamos a llamar campamentos, sitios con indicios de que fueron habitados, sitios habitacionales, a grandes rasgos. Encontramos tecnología lítica hecha con Cher. Estos son sus instrumentos, sus cuchillos, sus raspadores. Donde vemos trazas de haber sido utilizados en Cher, que es una roca local junto con el cuarzo. Esta tecnología lítica es unifacial, ¿vale? Dejo ese dato que puede ser importante para la discusión. Muy bien. ¿Qué recuperamos también? Muchos miles y miles de semillas carbonizadas. Bueno, todo esto ya pues lo hizo el colega Gaspar. ¿Y qué encontramos? Bueno, algo que ya también se ha encontrado, por ejemplo, en Peñarroja y también, por ejemplo, Ana Roosevelt en Pedra Pintada, y es el tema de las palmas, ¿vale? Es algo importante. También se recuperaron, por ejemplo, estas moracias o anacardio también. Pero lo que más, aquí vemos los diagramas de las semillas, ¿no? Entonces, es algo importante y es relativamente común encontrarlo y el tema de las palmas. Es decir, son elementos para luego tener en cuenta sobre cuestiones, sobre formas de vida. Se encontró fauna, afortunadamente, digo esto porque en otras regiones de región andina, por ejemplo, el Cauca Medio, no me encontró ningún hueso de animal, desgraciadamente. ¿Aquí qué encontramos? Tres grandes grupos. Por una parte, el tema, dijéramos, de los peces. Qué interesante, ¿no? Nos encontramos, tienen bastante peso en el registro zooarqueológico. Encontramos también mamíferos, están mamíferos muy comunes como venados, armadillos, ¿no? Venados, armadillos, roedores también, guagua, que son pues, en fauna, dijéramos, común. Y también reptiles, ¿no? Vemos los cocodrilos, ¿no? Con caimanes, que se encuentran iguanas, por supuesto, y también boas, ¿no? Es interesante, ¿no? El peso también que tienen los reptiles. Vale, aquí vemos dientes así de forma curiosa, pues estos dientes de lo que sería piraña, dientes de lo que sería de cocodrilo, pues vamos a decir de caimán, para la gente no piense que es el del Nilo, y bueno, y muchas vértebras. Entonces, un buen registro zooarqueológico que, pues bueno, obviamente nos mete, obviamente, entonces, todo el tema de la fauna. Aquí vemos algunas de las especies actuales. Esto es importante que las veamos porque, bueno, vemos mucha cosa acuática y, obviamente, también los mamíferos, y vemos un espectro muy amplio, ¿no? Bueno, la otra parte del registro arqueológico, esto, bueno, nosotros realmente en el proyecto no somos expertos en arte rupestre, pero tampoco podemos, dijéramos, no mirarlo, ¿no? Pues tapar, ponernos una venda en los ojos, porque además hay muchos motivos de lo que zoomorfos, pues obviamente los motivos zoomorfos, obviamente es una información también zooarqueológica. Las danzas rituales con sus penes aquí, si lo podemos ver, los geométricos y zoantropomorfos. Bueno, esto es una maravilla porque además es otro lenguaje diferente a los líticos, al carbón, a lo que estamos acostumbrados, y bueno, pues yo creo que esto sí lo diferencia mucho con otra información arqueológica de otras regiones, dijéramos, en el caso, por ejemplo, de la región andina, que sí hay arte rupestre, pero yo no creo que con esta magnificencia con la que hay en la Amazonia.
Aquí a modo de provocación, porque hay algunas figuras que nos han remitido a animales extintos. Ahí lo vemos, este sería como el más, como lo que sería un caballo, estos dos, unos camélidos, una trompita por ahí, entonces ya saben por dónde vamos, una especie de lo que sería un megaterio, por supuesto. Bueno, la interpretación del arte es la interpretación del arte y es complicado. Aquí una especie, es la misma imagen, tratando de individualizar algunos motivos. Esto sería importante en cuanto a temas, obviamente, si yo tengo animales extintos, voy a ponerlo entre comillas, por favor, pues obviamente te está dando cuenta de alguna información también de carácter paleoambiental. Un caballo tiene que encontrar, dijéramos, algún tipo de pradera para comer, necesita un volumen de gramíneas y eso nos daría algún tipo de información. Por supuesto, eso es un interrogante y también algo, dijéramos, como para abrir discusiones. También yo que les digo en esta imagen, ya centrándonos en el mundo de la lindosa, esto es un camino de menor costo. Tenemos las pinturas de Angosturas conocidas, donde trabajó el profesor Gonzalo Correal. Y tenemos las de Cerrazo, y estas son tres paneles que encontramos, pensamos que por primera vez encontramos, dijéramos, haciendo prospección. Son paneles grandes, es interesante la ubicación, ¿no? La ubicación que tienen, digamos, todos estos paneles. Y aquí este es el río y estos son zonas inundables actualmente. Digo esto porque es todo lo que da cuenta, el manejo acuático de esta gente debió de ser alto, ¿eh? Y eso nos lo da cuenta desde reptiles acuáticos hasta todo el tema de los peces, que en términos de zoarqueología es lo que más peso tiene. Y esto es interesante, pues son zonas muy inundables donde tú puedes encontrar todo tema recursos. O sea, su vinculación al mundo acuático, sin desdeñar obviamente otros recursos, es importante. Y aquí algo muy bonito, digamos, algún tipo de orientación. Por supuesto, las pinturas, zonas altas, tienen cuencas visuales importantes, ¿no? Aunque, bueno, hay que tener en cuenta cómo era la vegetación en la época. Pero bueno, son temas, digamos, abiertos en cuanto a territorialidades, ¿no? El estar en un territorio, porque lo que sí podemos ver en la gente de la Lindosa, que llegó para quedarse. Llegó para quedarse. Yo me estoy, bueno, sí, refiriendo más a cuestiones de poblamiento temprano cuando llega la gente, pero obviamente luego hay datos hasta cerámica, ¿no? Es una región que, estos primeros pobladores empiezan a escribir su historia a través de la arqueología y del arte rupestre, ¿no? Que eso me parece algo, pues, muy interesante y también muy, muy bonito, ¿no? Son historias de larga duración, ¿eh? Esto no es una cuestión puntual. Bueno. Ya para ir, dijéramos, acercándome como al final, aquí hay algunas cosas muy interesantes en este diagrama un tanto abstracto, pero ¿qué podemos ver? Tenemos el caverna pedra pintada, la bifacialidad, semilla, arte rupestre y, digamos, caza y pesca, ¿no? Lo que nos ha planteado, lo que plantea, hay moluscos, hay también moluscos. Sí, tenemos el tema, dijéramos, de lo que es la Lindosa, que ya lo he mostrado. Tenemos el tema de Chiribiquete, que ahora el colega y profesor Carlos nos hablará más, pero es verdad, por ejemplo, pongo ahí un venado, porque es un animal muy representado en la Lindosa y probablemente sea un animal cinegético. El tema de las palmas, hay representaciones, palmas se encuentran, semillas de palmas se encuentra, Anna Roosevelt, también de algarrobo, una leguminosa, ya sabemos lo importante que son, y tenemos Peñarroja. Peñarroja es muy diferente al registro de la Lindosa. Eso es interesante, porque las cronologías son más o menos similares, está a orillas de un río, vamos hacia una terraza, y hay muy interesante, aquí encontramos palmas, se encontraron miles, en la industria lítica encontramos elementos que encontramos en la región andina, que son esas como hachas o azadas, recuperamos y se han recuperado fitolitos y almidones de plantas rizomatosas. Muy importante, y algunas algunas se han encontrado, como las calabazas. Esto los hizo los trabajos de fitolitos, hizo Dolores Piperno, y encontraron calatea, se encontraron las calabazas,
que no son, digamos, como de la zona, serían plantas introducidas, y encontramos también almidones de Santosoma, que es un rizoma. Lo importante, digamos, que estas plantas, aquí hay manos de molienda, entonces tenemos un contexto arqueológico que es diferente en cuanto a formas de vida. No hay arte rupestre, pero hay petroglifos. Ojo, también eso es interesante, ¿no? Entonces, aquí, estas plantas rizomatosas, punto que podemos discutir, hablar nuevamente, nos está dando cuenta, de alguna forma, dijéramos, de cultivo que llamamos predomesticación, porque hay plantas de origen foráneo que han aparecido en esta región. Y, repito, nos marca una diferencia con los otros contextos, donde se ha manejado todo el concepto de manejo del bosque. ¿De acuerdo? Que ahora volveré a tocar ese concepto del manejo del bosque, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos un mapa también muy interesante, que bueno, vale, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Tenemos la Lindosa con el arte rupestre, tenemos pues, obviamente Chiribiquete, aquí si vemos la escala hay ciento y pico kilómetros, no sería mayor cosa, perdón, aquí tenemos 200 kilómetros, río Caquetá, y es verdad que el contexto es diferente con sus petroglifos, ¿vale? Entonces, claro, hay una cuestión de decir, ¿cómo se articularía? Tenemos una gran área cultural, una gran área cultural que se remonta, dijéramos, del mundo del Pleistoceno. Yo creo que sí, obviamente. ¿Cuál es la relación de estos pueblos? Pues, ¿cuál es la relación, dijéramos, ya en tiempo real, en tiempos históricos? Pues, bueno, son preguntas que, pues, obviamente, con dos años de investigación, pues, que se estarían dando los primeros pasos. Bueno, en cuanto a conclusiones, uno, el tema del poblamiento. La verdad, yo que quiero decir ahí, el tema del poblamiento, el cuándo es muy atractivo, ¿no? En arqueología el tiempo sigue siendo muy atractivo. Entonces, bueno, pues ahí ya hemos visto que hay datos y modelos para todos los gustos. Se me olvidó comentar el reciente hallazgo en la cueva excavado por Ciprián y su equipo con fechas de 26.000 en la parte central de México, que se publicó la semana pasada en Science Advance, creo. Y es, digamos, pues otro dato para poner ahí. En cuanto ya a digamos, si nos vamos a la Amazonía colombiana, bueno, ¿y esta gente de dónde sale? Bueno, no podemos dejar de mirar el mundo andino, ¿no? El mundo andino, tenemos toda la Sabana de Bogotá, es muy interesante, con arte rupestre, unas cronologías calibradas alrededor del 15.000, la industria lítica a priori, bueno, la industria lítica es un elemento, se puede caracterizar como tipo, es similar a la de la Sabana de Bogotá, aunque bueno, eso son datos cada vez, no son muy, muy sólidos a la hora de conectar, pero bueno, por cronologías podríamos ver, tenemos que mirar, ¿no? A todos los datos que tenemos. Pero luego, además de todo ese tema del cuándo, que es importante, hay una cosa, es decir, bueno, vale, esta gente de dónde viene, pero ¿cómo se mete ahí? Y ese es todo el tema de las adaptabilidades humanas, eso es muy, 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 muy interesante, porque cuando tú estás trabajando, y los profesores lo saben, y cuando tú estás a escala humana trabajando, eso es, o sea, el horizonte no tiene fin, te sientes nada, pues esta gente tuvo que atravesar ríos, tuvo que atravesar ríos, tuvo que meterse en zonas boscosas, tuvo que, obviamente, dijéramos, que desplegar todas sus capacidades adaptativas, por decirlo de alguna manera, y eso lo lograron. El cuándo es importante porque, claro, no es lo mismo, yo qué sé, en el 15.000, el 16.000, para nosotros la arqueología es muy interesante en los estudios paleoambientales, porque el paleoambiente, obviamente, también se traduce en oferta de recursos, y ahí hay que decir, bueno, si realmente hubo megáfora, eso es, obviamente, hipotético, pues te estaría marcando, yo qué sé, formas de vida diferentes. Ahora bien, yo sobre eso lo que puedo comentar es todo el contexto arqueológico, lo que hemos excavado, sí son cosas más bien tipo holocénicas, los animales son tipo holoceno, la industria lítica es microlítica. Eso es muy bonita, probablemente todo era enmangado, pues probablemente era enmangado, pero es microlítica, es pequeña, muy interesante en ese sentido. Entonces, sí vemos datos, lo de Peñarroja, que está muy citado en toda la literatura, desde los primeros datos, digamos, lo que podemos llamar, se estaban cultivando, se estaba ya, dijéramos, la gente conocía, había un manejo intencional de plantas rizomatosas. Y obviamente las pinturas rupestres,
O sea, si hay una forma de crear territorialidad, fue el despliegue de todo ese mundo rupestre, ¿no? Todo ese lenguaje simbólico que nos dejaron, ¿no? No solamente podemos mirar las plantas, los animales, ¿no? Sino todo ese despliegue, vamos a decir, iconográfico, simbólico, ¿no? Además en puntos estratégicos, que obviamente es una forma de humanizar el paisaje. Luego ya si es más sacro, más laico, por decirlo con palabras actuales, eso es otro punto, pero forma parte, a mí se me dice, ¿cuál es la mejor, de las principales evidencias de Marcos Borges? Ahí tiene las pinturas de las pinturas rupestres. Y luego el tema del manejo del bosque, pues Eleanor Roosevelt, para mí, yo creo que, o sea, eso es, ahora se ha convertido en una etiqueta, la arqueología amazónica, la etiqueta de moda, ¿de acuerdo? Todo es manejo del bosque. Ahora, yo creo que se está abusando. ¿Qué es manejo del bosque? ¿Qué es manejo del bosque? Eleanor Roosevelt plantea que estaban cortando, que estaban haciendo fuego. ¿Por qué? Porque encuentra que todas las semillas que encuentra son de especies usadas por el ser humano. Pero claro, un sitio arqueológico, estás seleccionando los recursos y es lo que llevas. Entonces la frontera sutil, es una frontera muy sutil y no hay flujo de carbón, por ejemplo, que se demuestre. Entonces quiero decir, pues solamente manejo el bosque, pero concretemos qué es manejo del bosque, porque ahora es esa gran etiqueta de que los cazadores recolectores no fueron pasivos ante el medio ambiente. Pues sí, eso es obvio. La cuestión es decir cómo. Y yo creo que la parte colombiana, una de las formas que es cómo, es el mundo simbólico. Y luego ya para terminar, pues todo el tema de la paleo, lo que he llamado paleoetnografía, yo no creo que estas gentes, ¿cuál es la relación? Esto no podemos mirarlo también aislado, en una escala mayor, estos grupos, pues obviamente, vemos aquí la cordillera oriental, esto es Piedemonte, esto es Piedemonte, cierta proximidad, por lo que eso puede significar, pero ¿qué relaciones tienen, no? Porque en cierta manera vemos todo el mundo, todo ese mundo rupestre como una forma, dijéramos, una expresión cultural que es compartida, incluso en otras regiones, la Sierra de Capibara, pues casi, pues mucho más lejos, pero vemos que en estas tierras bajas el Orinoco también tiene arte rupestre. Es interesante, es como una especie de marca cultural, ¿no? De todas estas tierras bajas desde momentos muy tempranos. Bueno, ahí también nos queda una gran pregunta que habría que trabajar. Y bueno, yo creo que son esos tres los puntos que yo quería tocar porque, bueno, el tiempo no da. Yo creo que hay puntos abiertos ya para el debate. Y bueno, pues nuevamente agradecido y muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Javier. Interesantísimos los temas que nos traes. Por supuesto, son de debate. Son importantes en el debate, como bien lo mencionabas, Javier, y que están pues en el centro de la discusión contemporánea en arqueología amazónica, por supuesto. Digamos, este tema de las migraciones, del poblamiento temprano, en fin, yo quisiera incluso retomar brevemente este asunto de la presencia humana en bosques húmedos tropicales, que digamos, esto es un tema que se ha venido desarrollando en el Amazonas desde hace ya unos años atrás, incluso décadas, desde cuando Inés Cavalier, Luisa Fernanda Herrera, Santiago Mora empezaron a trabajar ahí en Peñarroja 10 con ese trabajo tan importante que, digamos, dio un salto supremamente clave en este tipo de discusiones sobre cuál es el papel de esos grupos humanos y cómo ha sido el cambio a través del tiempo. A mí me parece que eso sí es bastante destacable y yo creo que va a seguir siendo por años. Igual los trabajos de Gaspar Morcote, que también inician, digamos, desde ese tiempo, yo quiero decir que son supremamente valiosos en términos de las posibilidades y de los cambios que ha habido a través de los años en la ocupación humana de larga duración en esos bosques amazónicos. Entonces, son temas, gracias Javier por traerlos aquí a discusión en la sesión de que tenemos para el diálogo, pues seguramente los vamos a retomar porque yo creo que son de los más atractivos. Muchas gracias, Javier. Yo quiero enviar un saludo a todos los que están siguiendo esta transmisión en el Eje Cafetero, en San José del Guaviare, acá en Bogotá hay muchas personas presentes, por supuesto, en esta transmisión, en el Quindío, en Orito, Santuario de Flora y de Plantas Medicinales en Orito, en Medellín, Cali, Timbío, Cauca, Soacha, en Ibagué, Tolima, en Lima, qué bueno que nos están escuchando también de otros países, en Antioquia, en Barcelona,
en Zapatoca, en Santander, en El Abra, por supuesto, en Cota, qué bueno, un sitio importantísimo allá también de ocupación temprana. Por supuesto, El Abra ha sido emblemático en la arqueología colombiana, en Pereira, en México, en Páez, Tierra Adentro, y los vigías de patrimonio en Acacias Meta. Saludos a todos. Entonces, a continuación escucharemos a Fernando Urbina, quien nació en Pamplona, norte de Santander, en 1939, se graduó en filosofía en 1963 en la Universidad Nacional de Colombia y fue profesor en esta misma universidad desde el 63 hasta 2004. El profesor Urbina ha dedicado su investigación al pensamiento arcaico, mitología y arte rupestre, y entre sus últimas publicaciones se encuentra Crónica de Philip von Hutten, el primer europeo en estar en la Lindosa y ver el Chiribiquete, testimonio pictográfico indígena de la invasión europea a la Amazonía. Y Mitos y petroglifos en el río Caquetá, del sur del Chiribiquete. Profesor Urbina, gracias por acompañarnos. Bienvenido a este panel. Bueno, querida gente, mil gracias por la invitación, tanto a LICAN como a las personas del Museo Nacional. Gracias al público que nos está viendo y oyendo por su atención. Me voy a referir especialmente y muy puntualmente a un personaje, a Philip von Hutten, quien fuera con su tropa de expedicionarios quien viera los primeros europeos, pues, que vieron de lejos el Chiribiquete. Él será nuestro hilo conductor en esta brevísima intervención, donde voy a puntualizar su presencia en el río Guaviare y luego su viaje hasta alcanzar a ver el Chiribiquete. Y sobre todo me voy a ocupar de los testimonios que pudieron haber dejado los indígenas acerca de estos expedicionarios. O sea, ¿dejaron o no dejaron alguna marca los indígenas respecto de esa experiencia que tuvieron en el contacto con los europeos, en ese primer contacto violento, como lo fue? Esa es la pregunta que me va a orientar en estas cavilaciones que voy a hacer con ustedes, mirando algunas imágenes. Vamos a empezar con la primera, que es la de el personaje que nos ocupa. Este es Philip von Hutten, un noble alemán, quien sirvió en la corte de Carlos V acompañando a un diplomático alemán. Por esa causa, por esa razón, él pudo enterarse de primera mano de las conquistas de México y del Perú y ver los tributos, ¿no?, que le daban los conquistadores al emperador. Él los vio en los desfiles, habló con las personas que estuvieron involucradas en esas aventuras, tanto de México como de el Perú. Y por esa causa, entonces, se interesó mucho en el asunto y a la primera oportunidad que se le dio, se vino a América bajo el mando de Espira, de Jorge de Espira. Vino como segundo comandante. Siguiente, por favor. Von Hutten tuvo a bien escribir una serie de cartas a sus familiares y el informe de conquista para las autoridades ante las cuales él debía rendir cuentas de su expedición. Este libro fue publicado en 1996 en alemán. Se había publicado antes, pues, pero la edición, digamos, más completa es la del 96. Y luego logramos
conseguirlo y conseguir los permisos, y el ICANN hizo la traducción de esta obra y la publicó en diciembre del año pasado. Valga la cuña publicitaria, está a la venta en la librería del ICANN y espero que todos lo compren apenas se abra ese instituto después de la pandemia. Siguiente, por favor. En ese libro aparece, no en la del ICANN, pero sí en la versión alemana, aparece el mapa con la ruta de los comandantes alemanes. Vinieron 4 comandantes alemanes. El primero fue Alfinger, que tuvimos la fortuna de asesinarlo cerca de mi patria de origen, Pamplona. Lo mataron los indígenas de Chinácota. Era un tipo especialmente cruel, pues, ¿no? Alfinger. Después vino Federmann y después vino Spira y von Hutte. Entonces, la ruta de Federmann es la misma que Spira y von Hutte, solo que él se desvía en la línea y logra llegar a Bogotá. Pero llegó un poco tarde. Si le había adelantado el adelantado Jiménez de Quesada, por unos meses no fue él el descubridor de la sabana de Bogotá. Bien, el hecho es que von Hutten y bajo el mando de Spira arrancan desde Coro y llegan hasta atravesar el río Guaviare e internarse un poco hacia el sur. En la línea roja. No encuentran un paso que les permita atravesar la cordillera oriental, lo que sí pudo hacer Federmann. Se regresan con una sensación de fracaso. Esa expedición arranca en 1535 y termina en 1538 con la hueste devolviéndose a Coro. Inmediatamente, von Hutten inicia los preparativos de una nueva expedición, esta vez con certeza de que va a descubrir algo bien importante, porque los indígenas del Papamene, o sea, cerca de la Lindosa, de esta región, pues, le han contado de ciudades que hay hacia el sureste. En ese predicamento, pues, con esa idea, von Hutten arma una expedición en 1542 y llega hasta donde habían llegado antes con Spira. Siguiente, por favor. Aquí tenemos, pues, hacia la izquierda el punto negro muestra desde dónde arrancó Philipp von Hutten, después de haber hecho el mismo recorrido desde Coro, bordeando la cordillera oriental, Coro en Venezuela, y finalmente cómo avanza hasta un lugar que se caracteriza en la crónica que dan Oviedo, Aguado y otros cronistas de Indias. Estos ya no son reportes de el propio von Hutten, porque von Hutten muere antes de mandar los informes y todos los apuntes se perdieron de esa expedición. Entonces él llega hasta un punto en que divisa el Chiribiquete o divisa una formación montañosa que encuentra después de haber hecho un viaje con sus soldados de 14 días después de haber pasado el río Guaviare. Entonces, 14 días hacia el sureste darían aproximadamente la distancia que separa este territorio de la Lindosa, pues sí, el Guaviare, de el Chiribiquete. Al pie de esa serranía del Chiribiquete, von Hutten ve una ciudad, un gran poblado, que no se le veía término, según los términos que utilizan los cronistas. Y ve a dos indígenas que están allí, entre él y la ciudad, con uno de sus subalternos, con los mejores caballos que tienen, arrancan
a galope tendido por esa zona, ¿no? Y tratan de capturar a los indígenas. Los indígenas huyen al ver esto tan insólito, pero finalmente se plantan y les hacen frente. Dos indígenas contra dos caballeros, y los dos indígenas derriban a los dos caballeros con sus azagayas, seguramente impulsadas por propulsores. El hecho es que herido von Hutten, y con solo 40 soldados, dice: ¿cómo voy a conquistar una ciudad cuando dos guerreros nos vencen a dos caballeros? Cuando ellos estaban acostumbrados a que un guerrero español podía enfrentarse a 100 indígenas y casi que los mataba a todos. Pues. Bien, entonces regresa a Venezuela, se cura de la herida de una manera muy particular y luego trata de llegar a Coro, pero en el camino lo captura Carvajal, alguien que le había usurpado el mando en la gobernación de Venezuela, y lo decapita. Y ahí termina la aventura de von Hutten. Siguiente, por favor. Cabe una pregunta. ¿Quiénes fueron los indígenas que hirieron a von Hutten? Y la respuesta viene de la mano de las investigaciones de Carlos Castaño. Carlos Castaño, con Van der Hammen, publican un libro en 1998 que se llama La peregrinación de los jaguares, y allí aparece la figura que vemos a la izquierda. Es una figura muy especial, es una figura de un guerrero armado con estólica, es decir, con tiradera, con la azagaya calzada en la tiradera, y que está en posición, pues, de ataque. Ahora bien, lo particular de esta figura es la cintura de la figura. Es una cintura muy ajustada, muy apretada. Carlos Castaño lo relaciona con esta fotografía, con los personajes de esta fotografía que están utilizando el fono. El fono es una faja ajustada. ¿Quién hizo esta fotografía? La hizo Koch Greenberg, el célebre etnógrafo, pues, alemán, que en su viaje, que llama dos años entre los indígenas, fotografía a estos personajes que son carijonas del río Macayá. El Macayá, al juntarse con el Ajajú, forman el Apaporis, y en la confluencia es donde atraviesan la serranía del Chiribiquete, Chiribiquete Norte, Chiribiquete Sur, ¿no? Y estos son indígenas de la región, contratados por Greenberg como remeros. Entonces ahí vemos el fono, y por eso Carlos Castaño, con muy buen juicio, identifica esta figura como una figura de carijona. Los carijona venían de la Guyana, por los lados, pues, de Venezuela. Inician su expansión desde hace más o menos 5.000 años, empiezan a salir de la Guyana, pero especialmente la salida de los caribes de la Guyana tiene lugar en el año 1000 de nuestra era, y llegan hasta el territorio colombiano, hasta prácticamente el Caquetá. En ese punto, entonces, entran en conflicto, obviamente, con una cantidad de comunidades indígenas que los recuerdan como unos guerreros tremendos, pues. Siguiente, por favor. Entonces tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué testimonio ha quedado por parte de los indígenas de la región de la Macarena, Lindosa, Chiribiquete y Araraquara de la presencia invasora europea? ¿Quedó algo en el arte rupestre? Yo respondo que sí, pero ¿cómo fraguó la hipótesis? ¿Cómo fragué yo esa hipótesis? Es lo que viene a continuación. Siguiente, por favor. En el 2011, una partida de profesores y de estudiantes de la Universidad Nacional y de la Universidad de la Amazonía, entre los cuales está el profesor Pineda, el profesor Virgilio Becerra, el profesor Montenegro y el profesor Villa, con estudiantes
y algunos graduados de antropología como Cabrera y Barbero, y tres estudiantes del profesor Virgilio nos dirigimos a la Lindosa para ver por primera vez, algunos de nosotros, ¿no?, los frescos, las pinturas de la Lindosa. Siguiente, por favor. Quedamos, pues, absortos, desde luego, ante la magnificencia y ante la maravilla, pues, de estas pinturas. Esta es la más famosa de todas. Se suele presentar a veces como una obra del Chiribiquete, pero es de la Lindosa, ¿no? Y se muestra que aquí hay una mano maestra, seguramente de un mismo pintor, de un mismo maestro en pintura, porque tiene más o menos el mismo aire todas las figuras. Siguiente, por favor. Mirando con atención esas figuras, a mí me llamó la atención una en especial, y manifesté mi sorpresa allá mismo, y fue esta, ¿no? A mí me pareció de inmediato un toro. Solo que tenía un problema muy grave, y es que los toros no tienen tres dedos, sino son bisulcos, o sea, tienen pezuña hendida. Pero esta parte de arriba de la cornamenta me pareció muy al estilo Picasso, pues, en definitiva. Pero quedé con las dudas, por supuesto, porque con tres dedos un toro, pues, no se conoce ese tipo de animal. Siguiente, por favor. Cuando regresé a Bogotá, empecé a examinar una por una las pinturas, las 2000 fotografías, digamos, que había tomado, y cuando llegué a las 111, me detuve acá y penetré en la mancha más protuberante que se veía allí, con la ventaja del computador que le permitía a uno acercar a las cosas. Y esto fue lo que vi. Siguiente. Y dije, esto es un caballo. Inmediatamente pensé en el caballo amerindio, ¿no? El caballito de origen americano, pues hay cinco especies, pues, y uno perfectamente pudo haber sido pintado por los indígenas de la Lindosa. A lo mejor este fue el último que vieron y se lo comieron, ¿no? Ahora, estos animalitos amerindios tienen una fecha, se calcula pues que entre el 7000 y el 10000 se extinguieron, entonces eso daba una fecha para las pinturas, ¿no? La pintura había sido entonces, si era un caballo amerindio, pudo haber sido hecha hace 7000 años. Pero inmediatamente pensé en el toro que había visto y dije, ajá, si eso es un toro y esto es un caballo, pues este caballo puede ser europeo. Siguiente, por favor. Porque los dos, tanto los toros como los caballos, pasaron por allí desde que llegaron los europeos. Y luego encuentro estas otras pinturas. La de la izquierda, una espada, con guardas y pomo y todo lo demás, pues. El siguiente es otro caballo y encontré dos caballos más, uno de los cuales ya mostró el profesor Aceituno. Y el tercer elemento es un animal bisulco, con cuernos, pero con cuernos hacia adelante. Y no son cuernos ramificados, no es un venado. Tiene un gran corpachón y es bisulco. Y la jeta es chata, no un tanto puntiaguda como la de los venados. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos unos animales rarísimos, pero rarísimos, ¿no? El de arriba tiene unas patas absolutamente inusuales, enormes, ¿no?, en relación a su figura. La gente que está al lado está retrocediendo. Fíjense ustedes la posición del más cercano al animal. Está temerosa. Y el animal, además, tiene algo en la cabeza supremamente insólito. Tiene una aureola. Y el siguiente es todavía más contundente, ¿no? Tiene como guantes, ¿no? Yo lo llamo Cassius Clay, ¿no? Y tiene algo muy extraño en la cabeza. Y la gente está huyendo despavorida frente a él. Las patas traseras también tienen ese acolchonamiento.
¿qué puede ser ese animal? Entonces pensé en los perros de guerra que trajeron los europeos para aterrorizar a los indígenas y para despedazarlos. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos otra escena a la izquierda donde dos animalitos de esos, ¿no? Animalotes, pues, están frente a un, convergiendo sobre un cuerpo despedazado, ¿no? Donde se ve una mano segmentada, ¿no? Una mano cortada. Y en la siguiente imagen vemos, esto ya es europeo, es la célebre escena de aperreamiento por parte de los españoles de un grupo de indígenas que son despedazados por los perros de guerra y se ven las cabezas cortadas. No es que Debris, quien hizo esta pintura, a finales del siglo XVI, ilustrando la obra de Fray Bartolomé de las Casas acerca de las crueldades que habían cometido los españoles con los indígenas, ¿no? Todos los europeos los cometieron, los del norte no eran ninguna pera en dulce en relación con el comportamiento hacia los indígenas, y vemos la similitud de los dos cuadros, ¿no? Bien, y abajo tenemos la manera como eran armados estos perros. El collar con clavos fue lo que más sorprendió a los indígenas y lo dibujaron como una aureola. Siguiente, por favor. Bueno, en el 2011 publiqué mi primer artículo, es decir, apenas 6 meses después de haber regresado de la Lindosa, con esa hipótesis, porque yo la manejaba todavía con una hipótesis como muy temeroso, porque no tenía una confirmación documental. Y se publicó en este libro, con esas dudas. Aquí publiqué las imágenes de 16 perros de los 40 que llevo ya inventariados. Perros de guerra. Siguiente, por favor. Y entonces empezaron a llegar las pruebas de la hipótesis. Este cuadro muestra a Espira arriba a la izquierda, a la derecha arriba unos tamborileros, abajo Von Hutten y a la derecha abajo un soldado, un alabardero con dos perros de guerra. Esta es una pintura hecha en 1560 acerca de la revista de tropas que se hizo antes de la partida de estos expedicionarios de Sanlúcar de Barrameda en 1534. Todo es representativo, están los dos comandantes, está el soldado representando la tropa y están los dos perros representando la jauría que trajeron para como perros de guerra. Siguiente, por favor. Pero la prueba reina, pues yo llamaría de la hipótesis de la está en este documento. En el mismo, digamos, libro donde aparece la correspondencia de Von Hutten. Y es que en el informe y en las cartas, en las dos, figura una escena, la descripción de una escena de aperreamiento que llevan a cabo, ¿no? El 23 de junio de 1535. Allí se habla como unos indígenas fueron capturados y los aperrean delante de otros indígenas, es decir, los dejan despedazar por los perros. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una escena muy especial, ¿no? La voy a describir rápidamente. Primero tenemos los dos perros de guerra arriba con algo extraño en la cabeza y las patas absolutamente inusuales, ¿no? Tenemos a la izquierda de esos dos perros que están arriba cuerpos despedazados. Tenemos en el centro a unos personajes que están alzando ramos como en reverencia a un perro de guerra que está frente a ellos en posición pasiva. Y tenemos a la izquierda una serie de elementos que seguramente son alimentos. Vemos bien a la izquierda vemos unas sartas de huevos, ese tipo todavía se maneja en la región,
tenemos al lado de las figuras que están levantando los ramos, racimos, tenemos unos redondeles que bien pueden representar el casabe y tenemos ranas, por ejemplo, a la izquierda, que son las famosas ranas moqueadas, que es un manjar que tienen los indígenas amazónicos. La escena, yo creo que es la representación de alguien que quiso enseñarle a los indígenas cómo debían comportarse cuando llegaran esos expedicionarios pavorosos, ¿no? Que traían unas armas súper especiales y que traían unos tigres amaestrados, como llamaban ellos a los perros al perro del blanco, lo llamaban el tigre del blanco. Hay que comportarse pues amablemente con ellos, darles alimentos, porque todos llegaban hambriados, no solamente los perros, sino la gente. Es una escena didáctica que un indígena pintó para decirles a los otros cómo comportarse con los demás. Es una hipótesis arriesgada, desde luego, pero ojalá alguien me diera una hipótesis mejor para explicar esa escena. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos el cuadro de donde se muestran los dos otros caballos que encontré. El caballito de arriba y el caballo de abajo, que está un poco borrado, pero se alcanza todavía a distinguir su figura. Solo que aquí hay un escurrimiento de agua y entonces se borró, digamos, la cabeza del animal. La importancia de estas figuras y la discusión que tenemos con Morcote y con el profesor Javier, es decir, para ellos son caballos amerindios, para mí son caballos europeos, por la relación que estos animales tienen con los otros. Pero incluso en el artículo que yo escribí en el libro, daba la posibilidad de que fueran, los indígenas hubieran pintado a los dos, hubieran pintado caballos amerindios y también hubieran pintado caballos europeos. Por esta zona, por la zona de la Lindosa, pasaron 2.100 caballos entre 1537 y 1572. 2.100 caballos en las diversas expediciones, de manera que los indígenas bien los pudieron haber visto. Además de eso, llevaban caballos no con jinete, sino muchos los llevaban simplemente como repuesto, o sea, iban desmontados. Y muchos de esos caballos escaparon y crearon luego las caballadas salvajes que se encontraban en los llanos orientales, lo mismo que las vacas salvajes que se encontraban en los llanos orientales. El hecho es que son equidos. Que sean paleoindios o que sean, digamos, prehistóricos o que sean de la época de la conquista, es importante porque nos darían de todas maneras dos posibles fechas para estas pinturas. Lo más importante en arte rupestre es poder fechar las pinturas. Y aquí tenemos una fecha por el motivo que se pinta. Siguiente, por favor. Tenemos la primera fotografía que se tomó del Chiribiquete, la tomó Jaime Galvis en 1986, desde un helicóptero. Jaime Galvis tenía noticias de que en el Chiribiquete había pinturas por unos lugareños que le dijeron en 1977 que habían visto pintados elefantes en los cerros del Chiribiquete. No se han encontrado elefantes, serían mastodontes, por supuesto, ¿no?, en el caso de que lo fueran. Siguiente, por favor. Bueno, algo del río Caquetá. Este es un petroglifo del río Caquetá, uno de los más, de los más espléndidos desde el punto de vista naturalista. Es un mono saltando, muy probablemente, o casi con seguridad, con certeza, un churuco, un lagotrich. Bien, esto me va a permitir hacer una breve alusión a un mito de origen, que es muy importante. ¿Por qué? Porque los indígenas mitologizaron esta experiencia del arte rupestre. El mito dice, el sol y la luna tenían un conflicto porque sol
hermano de Luna, Luna también es masculino en Huitoto, que es el mito, pues. Sol estaba persiguiendo a Luna porque Luna le había birlado su mujer. Había pues seducido a la mujer del Sol. Bien, de noche, obvio, porque el Sol no está por ahí, y entonces Luna aprovechaba la circunstancia. Enfurecido Sol persigue a Luna de oriente a occidente y le van lanzando rayos en la persecución, y va lanzando estos rayos para quemar la selva e impedir que Luna se esconda. Entonces fue convirtiendo la selva en llanuras, en pastizales, para que no pudiera esconderse Luna. Pero a mediodía el Sol paraba su curso y descansaba, y aprovechaba ese momento para escribir, para trazar con sus dedos de luz las figuras en el barro primero, porque la tierra era todavía blanda y barrosa, y ahí hizo las figuras de los seres que iban a poblar el mundo. En la tarde, con su fuego, él cocinaba las piedras, las quemaba y las convertía en piedra, cocinaba el barro y lo convertía en piedra, y así las figuras permanecían y no se borraban para recordarle a los hombres sus comienzos. Estos petroglifos, pues, son dentro de la mitología de los huitotos y muinanes, son las marcas del sol, son los arquetipos de los seres, poseen toda la fuerza del arquetipo, que es muy, muy poderosa, y que es la que causa las enfermedades de la gente, porque los animales son los que enferman a los hombres. ¿Por qué los enferman? Para poder mantener el equilibrio cósmico. Si los animales no atacaran a la gente prosperaría demasiado y acabaría hasta con el nido de la perra, que es lo que estamos haciendo en la actualidad, acabando con la naturaleza. Si los animales nos atacan, se equilibran las poblaciones y entonces todos salen ganando. Esa es la enseñanza que dan los huitotes, ¿no? O sea, un equilibrio por contraposición de los animales y de los seres humanos. El hecho es que en los mitos, pues, aparecen ese tipo de explicaciones. Ahora, insistí sobre cómo el sol va quemando las selvas, porque eso es un testimonio que queda en el mito de cuando las selvas pasaron a llanuras, y eso lo alcanzaron a atestiguar muchos pueblos y lo dejaron consignados en sus mitologías. De manera que las mitologías sirven no solamente para consignar hechos muy, muy antiguos, ¿no? Experiencias históricas que tuvieron los pueblos, como esta desertificación, si se quiere llamar así, volver pastizales las selvas por los cambios climáticos, que están suficientemente atestiguadas por las investigaciones que hizo el doctor Van der Hamme. Bien, eso sería, pues, lo fundamental. Las personas, pues, que deseen profundizar un poco más sobre este aspecto de los petroglifos del río Caquetá, pues van a tener la oportunidad de ver un video que va a ser transmitido por el ICANN, pues, y que se está en este momento confeccionando. Mil gracias a todos y agradezco, pues, de nuevo la invitación. Muchas gracias, profesor Urbina. Interesantísimo su relato. Ha sido bien interesante escucharlo desde estas historias de Von Hutten, su llegada a Colombia, bueno, a lo que hoy conocemos como Colombia, ese territorio, digamos, al oriente del país, que resulta bien, digamos, interesante desde el punto de vista histórico. Y además, quiero también mencionar, pues, las posibilidades interpretativas sobre sobre unas manifestaciones rupestres que también, digamos, pues, son desafiantes al momento de realizar, digamos, modelos explicativos sobre el pasado, ¿no?
Esta es una manera de realizarlo, por supuesto. La arqueología es, en general, por supuesto, resulta ser la posibilidad de generar modelos de explicación sobre un pasado remoto. Yo creo que las diferentes perspectivas pues complementan de alguna manera esas posibilidades de conocer ese pasado. Profesor Urbina, muchas gracias por su intervención. Ya en el espacio que tengamos de diálogo podemos ampliar algunos de estos aspectos con las preguntas, por supuesto, que tienen las personas que nos están siguiendo. A continuación escucharemos al profesor Carlos Castaño Uribe, quien es antropólogo de la Universidad de los Andes con estudios de doctorado en antropología americana. Se ha destacado por sus aportes a la política pública ambiental en Colombia y latinoamericana, habiendo asumido la dirección del Sistema de Parques Nacionales Naturales por más de una década, la dirección del IDEAM, la dirección de la Secretaría del Medio Ambiente de Bogotá y el Viceministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, entre otros. Por sus proyectos e investigaciones en materia ecológica, se le condecoró con la medalla al mérito Drago de Oro durante el Congreso Mundial del Medio Ambiente en el 89. El Premio Internacional Parks Merit de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y el Premio Fred Packard, uno de los galardones mundiales más importantes en materia ecológica. Gracias, profesor Castaño, por estar con nosotros y bienvenidos. Bueno, mil gracias, Fernando. Un placer estar con ustedes. Gracias al Museo Nacional y, por supuesto, a mis compañeros investigadores que nos han mostrado exquisitamente de una manera muy profunda sus investigaciones, que yo creo que hay que ponerlas en un momento muy especial del país, de la historia y de las circunstancias que estamos viviendo para significar no solo el papel de la ciencia, sino el papel de la ancestralidad en un país como Colombia, que está ávido de poder profundizar en sus raíces, en su ancestralidad y sobre todo en su identidad, que, como bien lo hemos visto, ha orbitado todo el tiempo en un modelo de conquista, en un modelo traído, obviamente desconociendo lo más importante de nuestra raíz profunda, que yo creo que es momento de reivindicar y poner en relieve, y que gracias a toda esta investigación que se está haciendo en la Amazonía y en otras partes del país, por supuesto, que nos va a permitir avanzar decididamente. Yo, antes de empezar mi exposición, muy rápidamente también me uno a el honroso y destacado papel de los guardaparques colombianos. Hoy están conmemorando un día mundial de esa labor maravillosa que cumplen en toda la geografía planetaria, pero distinguir el papel y el esfuerzo enorme de nuestros guardaparques y nuestros funcionarios de parques nacionales en Colombia, que es, por decirlo menos, uno de los papeles más complejos a realizar en su labor misional a cuenta de la situación complicada, difícil y sobre todo violenta que hemos tenido que vivir durante generaciones en este país, y que para muchos funcionarios como estos es difícil de cumplir al tenor de salvaguardar no solo lo que es su papel fundamental, misional y laboral, sino especialmente el valor patrimonial de sus vidas, que también es distinguido. Un buen día para todos ellos. Voy a pedir el favor entonces que pongamos la presentación. Y me voy a permitir muy rápidamente entonces empezar indicando que recientemente acabamos de publicar un primer esfuerzo de síntesis muy general de las investigaciones que hemos efectuado a lo largo de muchas décadas en este sitio tan especial y tan emblemático.
pero que al mismo tiempo nos lleva a una serie de aspectos que tienen muchas aristas, no solo desde el punto de vista de la ciencia, sino también desde el punto de vista del entendimiento, como ya lo decía, de lo que resulta de nuestras raíces y nuestra identidad, sin lugar a dudas. Vamos a pasar a la siguiente imagen, por favor. Aquí tenemos, sin lugar a dudas, en Chiribiquete, un contexto que es realmente digno de considerar y que, digamos, tuvo la oportunidad de ser reconocido, sin lugar a dudas, en su relevancia en el contexto mundial recientemente, por tratarse de un lugar con una serie de características, digamos, muy sobresalientes, muy excepcionales. Hoy estamos viendo, con toda la información que empieza a aparecer en el caso de La Lindosa, de la Serranía de La Lindosa, una información muy similar, muy importante en términos del contenido patrimonial natural y cultural. Y creo que debemos hacer un esfuerzo muy grande por relevar todo este patrimonio que tenemos los colombianos y que hoy, en el caso de Chiribiquete, es también un patrimonio responsabilidad de la humanidad en su totalidad. Cuando uno ve la relevancia arqueológica, cultural y todo el contenido natural que hemos venido estudiando a lo largo de todos estos años con un ingente grupo de investigadores, entre otros de la Universidad Nacional, de la Universidad del Quindío, de WWF, de la Fundación Omacha y otros tantos investigadores, como bien lo hemos revelenciado continuamente, es evidente que nos encontramos ante un contexto muy particular que nos muestra quizás el aspecto más relevante, el que muchas o casi la totalidad de los registros arqueológicos encontrados en Chiribiquete están de alguna manera internamente asociados a la representatividad no solo de la serranía como tal y de todo su contorno selvático, de selva húmeda tropical en este caso, sino también a otros contextos mucho más amplios, como la evidencia nos lo ha empezado a demostrar. Y de ahí que debamos ser muy cuidadosos en avanzar muy rápidamente las investigaciones en este parque nacional, bajo el cuidado del Sistema de Parques Nacionales del ICAN, que tienen una tarea muy fuerte, muy importante a cumplir en los próximos años, no solo para la defensa de este lugar, sino también para la investigación y el conocimiento del mismo. En Chiribiquete, a lo largo de todas nuestras excavaciones, tuvimos oportunidad de encontrar hasta el momento, y digo hasta el momento porque eso puede ser apenas la punta del iceberg, 63, 64 murales de gran tamaño, que según mis cálculos puede ser apenas el 10% de lo que hay realmente en este momento en Chiribiquete. Pero como bien lo decían mis antecesores, Chiribiquete es apenas uno de los tantos sitios donde este tipo de pintura la hemos encontrado. Yo he tenido oportunidad de referenciarla no solo desde hace muchos años en la Serranía de La Lindosa, cuando declaramos esta área como zona protegida dentro de un distrito de manejo integrado en el año 89, sino también en la Serranía del Tunaí, en la Serranía de la Macarena, declarado Parque Nacional hace muchos años también, y vimos que todo este contexto de alguna manera estaba muy relacionado. Chiribiquete tiene
la importancia especial de que cuenta hoy con un marco cronológico muy singular, ya bien de registros aparentemente muy tempranos, es decir, muy antiguos, como al mismo tiempo evidencia de uso de los murales pictóricos en fechas extremadamente recientes. Y en el intermedio, una gran cantidad de fechas, que en este momento son casi 75 fichaciones que hemos logrado hasta el momento, en donde claramente podemos observar que hay una presencia manifiesta humana posiblemente desde hace mucho tiempo, y que aquí podríamos encontrar, digamos, respuesta a muchos de estos aspectos que he mencionado relacionados con nuestra identidad y con este valor patrimonial, que es mucho más, digamos, antiguo de lo que nos hubiéramos podido imaginar, en un contexto amazónico, por cierto, que empieza a mostrar nuevamente la relevancia como epicentro de un desarrollo cultural milenario, y que seguramente también fue responsable de una serie de elementos de intercambio desde épocas muy tempranas a otras regiones y latitudes del país y del continente. Tenemos una identidad no solamente en los registros arqueológicos, sino también en la evidencia que hemos venido acumulando en los últimos años frente a la presencia de posibles grupos humanos no contactados o no aislamiento voluntario. En las primeras, digamos, recorridos que tuvimos oportunidad de hacer desde el aire en el año 86, tuvimos oportunidad de registrar algunos sitios muy singulares que se veían desde lo alto, enclavados en la mitad de la selva, en sitios muy aislados como para que pudieran ser de sitios de frecuente intercambio y contacto de estas poblaciones. Vimos esas evidencias y a mí lo que me ha sorprendido que es a lo largo de todos estos años, esas evidencias que antes eran muy notorias ahora se han restringido prácticamente a la mínima expresión, como no fuera porque en los propios procesos de excavación, de prospección arqueológica, hemos encontrado evidencias, hallazgos, vestigios y manifestaciones de aspectos, de elementos que están allí acompañando a los murales y que realmente son muy, muy recientes, como también lo demostraron las fechas que pudimos obtener de estos registros. Para decirlo muy claramente, el arte rupestre chiquete aparentemente es el resultado de una muy amplia tradición que se ha mantenido, que se ha seguido usando desde siglos atrás hasta nuestros días, y que esto pone a Chiriquete en una situación muy especial a nivel mundial, porque por todas las discusiones que tuvimos con los expertos de la organización cultural que apoya a la UNESCO, fue muy evidente que muy pocos sitios en el mundo tienen esta particularidad hoy de haber mantenido una tradición y un uso de los murales pictóricos hasta la fecha. Tenemos además pues un patrimonio y un valor excepcional, no solo por la gran evidencia de pueblos al interior de Chiriquete en esa vasta extensión del Parque Nacional, que hoy cubre una superficie superior a 4.2 millones de hectáreas, y que, pues, en sentido muy estricto es casi la superficie de Haití o de República Dominicana o Suiza, y que en este contexto está de alguna manera también interrelacionada con una gran cantidad de poblaciones indígenas que están en toda la periferia de la serranía de Chiriquete, de una gran cantidad de pueblos y familias lingüísticas
actuales, muchos de los cuales tienen una relación muy estrecha y espiritualmente clara con la propia serranía de Chiripete, con estos cerros sagrados, en donde claramente ven un motivo de identidad y un motivo de referencia en el relato pictórico. Siguiente. Es evidente, al mismo tiempo, que tenemos un largo proceso llevado a cabo en Chiribiquete para lograr perpetuar todo este patrimonio, un esfuerzo que, como ya se ha dicho en los días anteriores, se inicia con la profundización, el conocimiento, la elaboración de la primera cartografía de lo que iba a ser el Parque Nacional entre el año 86 y el año 89, y al mismo tiempo hemos tenido oportunidad con la aguda e importantísima, digamos, decisión estatal de poder ir asegurando la conservación de este patrimonio desde tiempo atrás. En el 2013, el Parque Nacional, tuvimos oportunidad con Parques Nacionales de ampliarlo a 2.7 millones de hectáreas, en el 2018 a la superficie que tiene en la actualidad cercana a los 4.300.000 hectáreas, como ya lo mencioné. Siguiente. Cuando uno ve el relieve, la geomorfología y sobre todo la geología de Chiribiquete, uno de los aspectos que más sorprende, sin lugar a dudas, es la importancia, el volumen, el relieve de toda esta geografía que yo considero muy sagrada, y que entre las alturas máximas, que están prácticamente sobre los 900 metros de altura sobre el nivel del mar, y la parte, están en la parte norte del Parque Nacional, y las formaciones que están ya en la parte más austral, más hacia el sur, en confluencia con Araraquara, lo que uno puede observar es que estamos ante un fenómeno muy importante de relieve geográfico que fue utilizado desde épocas tempranas para plasmar allí una serie de aspectos muy relevantes de su vida espiritual. De toda la experiencia que tengo en años de trabajo arqueológico, no solo en Colombia, sino también en España, la oportunidad de haber estado trabajando con el profesor Miguel Botella en Andalucía, en sitios muy tempranos como en sitios tardíos, la oportunidad que tuve de trabajar con la escuela francesa, con el desarrollo de la arqueología basada en la excavación de pisos culturales topográficos que técnicamente se llama Lekapash, que es aplicada específicamente para cavernas, para cuevas con artes rupestres muy tempranos en Europa. A mí no me cabe la menor duda que estamos ante un sitio muy singular, y cuando uno ve la condición especial, que yo no la he visto ni siquiera en la Lindosa, aún después de haber estado en muchos sitios en la Lindosa y haber tenido la oportunidad de revisar muchos de estos lugares también, que están absolutamente interconectados en muchos aspectos, uno sí ve una particularidad en Chiribiquete, y es que claramente los murales no son, como en el resto del continente que yo conozco, sitios de campamentos esporádicos que fueron utilizados por antiguas poblaciones para establecer un sitio de resguardo mientras se procuraban todas las faenas de cacería y recolección, obviamente necesarias para todos estos pobladores, todos estos grupos tempranos a finales del Pleistoceno y al comienzo del Holoceno. En el caso de Chiribiquete es muy particular,
ver que no existe todo este utillaje, toda esta gran cantidad de artefactos dispuestos, característicos de lugares de campamento. Es más, los sitios generalmente son muy inaccesibles, toca llegar en unas condiciones muy complejas a el estrato fundamental que se utilizó para el arte rupestre, que está prácticamente en la parte media de los escarpes rocosos, que son muy pronunciados, muy difíciles de acceso, que seguramente todo el desarrollo de este trabajo de elaborar los murales implicó una permanencia larga en estos sitios, como nos lo demuestra también la evidencia, pero al mismo tiempo en unas condiciones que son un poco complejas desde el punto de vista de la arqueología, porque muchos de estos murales, la gran mayoría de estos murales, no tienen pisos excavables en la forma convencional. Es decir, que uno llegue a un lugar y pueda hacer una excavación estratigráfica basada en el sustrato y en el soporte de la composición del suelo que se ha ido acumulando allí a través de los procesos biológicos y físicos y químicos durante un transcurso de tiempo. En el caso de Chiriquete, la gran mayoría de los abrigos rocosos, como aparece en la imagen que hemos identificado en estos murales pictóricos, tienen casi toda la evidencia es a flor de piel, a flor del suelo, a flor de la madre roca que sirve de piso para ponerlo en términos muy concretos. Y tan solo hemos encontrado hasta el momento un par de sitios que han permitido excavar con suelos estratificados. De esos sitios en particular salieron las fechas más antiguas. Tuvimos la oportunidad de compartir este trabajo maravilloso en las primeras expediciones que hicimos a comienzos de los años 90 con el profesor Thomas van der Hamen, a quien invité muy especialmente a acompañarnos, porque yo estaba muy lejos de creer que allí íbamos a encontrar, digamos, estas manifestaciones finalmente de arte rupestre tan monumentales, y más bien me imaginaba que íbamos a encontrar una evidencia de fósiles paleontológicos, gracias a la gran cantidad de cuevas que yo veía desde el aire durante esos primeros años que tuvimos que gastarnos para elaborar toda la cartografía y antes de tener los recursos necesarios para poder llegar a Chiriquete y hacer los trabajos por primera vez de campo, que por cierto es sumamente costoso en el caso de Chiriquete. Entonces, es evidente que la mayor concentración de sitios con arte rupestre están en la parte norte y es a la que le hemos dedicado un mayor esfuerzo. No quiere decir ello que en la parte central y en la parte sur no existan sitios con un monumental conjunto de sitios y yacimientos adicionales, pues hemos tenido oportunidad de revisarlos, pero digamos que la prelación ha sido tratando de hacerlo en la parte norte por ser la más aislada y la de mayores contrastes desde todo punto de vista de información. Siguiente. Como ya bien lo decía, las técnicas que utilizamos para las excavaciones arqueológicas en los sitios que nos lo ha permitido hacer la evidencia, ha sido utilizando especialmente técnicas como la del decapage, pero al mismo tiempo desarrollando, a mi juicio, una serie de metodologías sumamente novedosas que yo no me imaginé tener que emplear ni tener que desarrollar, como me tocó en Chiriquete, habida cuenta de esa característica de que muchas de las evidencias se pueden encontrar, digamos, de forma diacrónica y sincrónica en el mismo estrato rocoso, y al mismo tiempo que podemos encontrar un fogón muy reciente, de años recientes atrás, también tener evidencia aparentemente muy antigua, como nos lo ha demostrado la evidencia, pero todo, digamos, dispuesto de tal forma que está en un mismo contexto
digamos, de conjunto topográfico y cultural, lo cual hace que la arqueología sea muy difícil en el caso de Chiribiquete en este sentido, y nos haya tocado desarrollar toda una, digamos, aproximación metodológica muy novedosa que yo llamo arqueología forense, y es que la llegada a un sitio que sabemos de antemano, por lo menos hasta el año 2017 lo sabíamos, son sitios que han estado totalmente al margen de la presencia humana de la cultura mayoritaria, es decir, la nuestra, y que toda la evidencia que aparece en el sitio cuando uno llega es en sí mismo una huella y un vestigio cultural que puede estar dándonos una información, por pequeña que sea, encima de estas rocas, encima de todos los sitios que se utilizaron para llevar a cabo los rituales, y que hace que tengamos que levantar la información de una forma muy diferente a lo que lo hace un arqueólogo tradicionalmente. Yo creo que esta técnica del decapage y todo el desarrollo que hizo André Leroy Gourhan en Francia, que estamos aplicando a este contexto, ha sido una digamos, posibilidad muy interesante y que nos ha permitido sacar el mayor provecho de estas características particulares en las cuales hay que seguir profundizando sin lugar a dudas. Siguiente, por favor. Uno de los aspectos sobresalientes del arte rupestre de Chiribiquete, amén, digamos, de las características de ubicación de los sitios que fueron muy seleccionados, muy escogidos desde el punto de vista de sus artífices y que, como lo vemos, pueden ser muy antiguos al mismo tiempo, contrasta con el hecho de que hay allí una serie de prácticas que pudimos deducir de todos los vestigios encontrados, en donde se ve una recurrencia muy fuerte y experimental a el uso de los colorantes, todos de carácter mineral, que no pueden ser fechados directamente, sino a través de las asociaciones de roca pintada con evidencia orgánica, como ha sido el caso en toda nuestra interpretación. Y quizás uno de los aspectos más destacables es que todo este arte rupestre, sin lugar a dudas, por las características de los murales, no fue hecho para que otras personas tuvieran acceso a ellos, porque se ve una clara disposición a esconderse mucho a lo largo de todos estos años. Ver un sitio con arte rupestre en Chiribiquete ha costado mucho esfuerzo encontrarlo, no es tan evidente, a pesar de que uno va en helicóptero, no es fácil, y mucho menos hacerlo a pie resulta aún infinitamente más difícil, más dispendioso. Hemos encontrado que muchos de los murales fueron previamente elaborados, es decir, que la búsqueda no solo de la localización, la posición específica del mural, tuvo una serie de elementos de consideración muy importantes, sino que en muchos casos, encontrando un lugar adecuado, el mismo sitio no reunía condiciones adecuadas para empezar a pintar y tuvieron que intervenir los paredones, preparar los paredones como si fuera un lienzo, y lo que es más importante, generar en algunos de estos abrigos rocosos una visera lo suficientemente entrada en la superficie de la roca como para poderlo resguardar del sol y de la lluvia. Y uno puede ver la cantidad de material que se desprendió de todos esos trabajos que yo llamaría de ingeniería paleo, la primera manifestación de un esfuerzo descomunal, digamos, de cantería ingenieril, la veo yo sin lugar a dudas en Chiribiquete, a diferencia de tantos otros sitios del continente. Aquí tuvimos oportunidad con Fernando Montejo de ver
algunos sitios donde hay murales preparados en este momento, listos para ser utilizados, que no han sido utilizados, y una gran cantidad de material desprendido artificialmente para preparar los murales, que esto, sin lugar a dudas, es un atributo sorprendente. Otro de los aspectos singulares del arte pictórico de Chiribiquete es la gran dedicación que tuvieron en la preparación de los colorantes, como ya lo informamos, a partir de los minerales que aparecen, que emergen de la propia roca. Esta roca de tipo arenisco, sobre unos sustratos muy antiguos del precámbrico, exudan una gran cantidad de materiales que son utilizados a lo largo del tiempo para preparar la coloración a través, como lo hemos observado, de un calentamiento intencional de la materia mineral que fue recogida en condición de óxidos y preparada para especialmente lograr un contenido muy estable y perdurable para el tiempo. Esto aparentemente revistió una gran importancia, y lo más sorprendente es que en toda la evidencia que hemos logrado recoger en Chiribiquete se ve distintivamente el deseo de que la pintura se asemeje de la mayor forma posible al color rojo oscuro propio del color de la sangre. Seguramente esto tenía una connotación simbólica asociada con todos los atributos, por supuesto, rituales y ceremoniales para grupos cazadores-recolectores que, por supuesto, desarrollaban su vida en torno a la actividad de la cacería y la guerra en forma permanente, donde el tema de la fertilidad estaba también muy asociada con el tema precisamente del color, que debió servir, como lo demuestra mucha evidencia etnográfica, etnológica y arqueológica, también como un atributo de pigmentarse la piel en medio de los rituales. Allí se ven en Chiribiquete sitios específicos donde grandes bateas con horadaciones específicas, con grandes concentraciones de carbón para llevar a cabo todos estos arreglos, digamos, de preparación de pintura. Siguiente. Yo creo que Chiribiquete tiene un atributo fundamental en su localización tan especial. A diferencia de tantos otros lugares, Chiribiquete, digamos, a mi juicio, tiene una localización excepcional, en la medida en que es una serranía de aproximadamente 300 kilómetros de longitud, orientada fundamentalmente en un rombo norte-sur, que de por sí es una condición muy particular en Chiribiquete, debido a que la línea ecuatorial atraviesa exactamente por la mitad de esta serranía, haciendo la segmentación astronómica, terrestre y, por supuesto, espiritual de un lugar que fue escogido deliberadamente, quizás por las particularidades específicas de esta posición excepcional, y que da a entender de forma metafórica un elemento y una serie de atributos particulares que están relacionados con los elementos geomorfológicos que están asociados dentro de la serranía, muy particularmente esta serranía de tipo tepuyano, formación del escudo de las Guyanas, de formación Roraima, como ya lo mencionamos, la más antigua del continente, pero que se caracteriza por estas paredes tan escarpadas
y en la superficie, digamos, una condición más o menos plana, donde aparecen estructuras encima de la parte superior, muy particulares, grandes conjuntos de inchelbergs o domos, areniscos, y también hemos encontrado una serie de horadaciones muy grandes, muy profundas, que sin lugar a dudas están asociadas a aspectos muy fundamentales de la mitología de origen, en la medida en que estos sitios siguen siendo muy reverenciados en Chiriquete y en otros contextos amazónicos, como sitios precisamente no solo de origen, sino ceremonial, asociados al sol y sobre todo a la madre, a la matriz, a la luna, que de alguna manera están envueltos en toda una suerte de contextos simbólicos y de lenguaje sagrado muy importante. La particularidad de la localización de Chiriquete podría precisamente explicarnos cómo la posición específica de este lugar permite a un observador estar viendo una serie de manifestaciones astronómicas asociadas al contexto terrestre y geomorfológico, que quizás son las más evidentes respecto a otras latitudes en la zona, obviamente hacia el norte o hacia el sur, frente a, digamos, el hecho de poder tener la Vía Láctea exactamente encima de la cabeza en el sentido de la misma ruta que hace el Sol en forma diurna y la Luna en forma nocturna, lo mismo que la constelación de Orión, y muy particularmente la presencia de la Vía Láctea, que sirve como el telón de fondo a todos estos movimientos celestes y que sin lugar a dudas pues es uno de los aspectos más importantes del arte pictórico. Siguiente. Tenemos oportunidad de ver en Chiriquete, pues haber encontrado una gran cantidad de dibujos, de diseños, de elementos pictográficos en donde la presencia de la Vía Láctea es evidente, y no solo como fenómeno astronómico, sino también como instrumento, digamos, de la mitología, en la medida en que creemos muy claramente, como nos lo han dicho varios chamanes, es la representación de la canoa cósmica. Esta canoa cósmica que en la mitología amerindia, prehispánica y sobre todo en el contexto amazónico es fundamental. Entonces esta particularidad de ver la forma de la media luna, yo le llamo lúnula para distinguirla de la representación de la luna en sí misma, está acompañada siempre en muchos contextos de la figura solar, demostrando que allí está plasmado uno de los mitos más antiguos amazónicos de origen, que está relacionado con la venida del Padre Sol montado en la canoa cósmica y buscando el sitio para origen, que estaría determinado, según lo que me dicen los indígenas, por estas horadaciones enormes que aparecen en la cúspide, en la parte alta de la meseta de Chiriquete, con estas grandes oquedades o cimas con ese, que es sin lugar a dudas un fenómeno de erosión muy particular, pero que al mismo tiempo desde el punto de vista simbólico reviste una importancia superlativa en el contexto de la interpretación. Y lo más curioso es que estas mismas representaciones del Sol montado en esta lúnula, que es la Vía Láctea o la canoa cósmica, como queramos que la podemos llamar, también aparece en otra cantidad de contextos de arte rupestre, tanto pictórico como de petroglifos, en buena parte del continente, lo cual me ha llamado muchísima la atención, porque están asociados a conceptos y a elementos muy, muy relacionados con lo que hemos encontrado en Chiriquete. Siguiente.
Es evidente que la monumentalidad del arte rupestre en Chiribiquete reviste también un factor muy primordial. Hemos visto de forma muy clara que existe una relación muy estrecha en los grandes murales entre la forma de expresión pictórica, el tamaño de las figuras, la localización, y es evidente que hay como un sentido muy particular de hacer las figuras más pequeñas en la parte interior, que generalmente están sobre unos tendidos de pintura monocroma muy extendidos, pintados en una muy buena cantidad de sitios de forma clara, artificial y predeterminada, y encima de esa franja, con una coloración claramente intencional, miles de pequeños dibujos que son, sin lugar a dudas, muy interesantes porque revisten la mayor cantidad de escenas que podríamos llamar más domésticas, más familiares a los contenidos, digamos, de una vida tradicional de un pueblo cazador-recolector. Y en la medida en que los diseños y las figuras van ascendiendo hasta la parte más alta, que pueden ser 10 o 12 metros, dependiendo de los murales, las representaciones se van agrandando. Y se ven claramente tres estratos ampliamente diferenciados, cosa que también ocurre en las otras serranías, en Macarena, en Mendoza y en Tunaí, y en otros contextos arqueológicos del país y del continente. Lo cual todo esto claramente nos muestra una intención muy fuerte y una particularidad que está presente no solo en Chiribiquete, sino en otros contextos arqueológicos del arte rupestre, y que traen señales muy seguras de su intencionalidad y de su simbolismo. Otro de los aspectos, sin lugar a dudas, importantes a destacar, es que hemos encontrado pues una enorme cantidad de representaciones en Chiribiquete. La mayor concentración, sin lugar a dudas, es la representación humana. Le sigue la representación de los animales, después de las plantas y después de los geométricos o abstractos. En representación humana hay una gran cantidad de contenidos, y no necesariamente porque haya aquí una claridad absoluta, digamos, de representaciones asociados a diferentes momentos cronológicos. A pesar de que hay un continuum, digamos, a lo largo de todas las expresiones pictóricas en Chiribiquete, como ya lo expliqué, es muy difícil poder decir, como yo lo interpreté quizás al comienzo, que las representaciones más abstractas eran las más antiguas, o que las representaciones humanas más abstractas, más filiformes, menos características del detalle en el dibujo y en el carácter figurativo, es decir, muy realista, eran, digamos, las más tempranas. Resultó que esto es un aspecto muy, muy aleatorio, y que es más importante en los relatos pictóricos utilizar todas las técnicas, a pesar de que hay superposiciones, por supuesto, pero utilizar todas las técnicas para demostrar las escenas como un relato continuo a lo largo de los murales, que pretenden mantener, digamos, algún tipo de secuencia y de continuidad en el mensaje que se está transmitiendo en escenas históricas que parecen escenas mitológicas en la mayoría de los casos. Y la representación humana, para concluir, puede ser desde un pequeño palote pintado hasta una representación mucho más figurativa, pero que eso no obedece, como ya lo pude entender al final, y lanzo como hipótesis, necesariamente asociado a un tema de línea de tiempo, sino que es una estilística
diferenciada que se utiliza para ganar desde el punto de vista de el desarrollo visual, la aplicación de una gran cantidad de técnicas para mostrar en diferentes escalas la magnitud y la importancia de la escena. Así podemos encontrar cosas muy detalladas y figurativas al lado de aspectos muy abstractos, como ya lo mencioné, tanto en la flora como en la fauna, como en los elementos que hacen este contexto final y que nos permiten ver de forma muy distintiva la correlación que existe sin que necesariamente tengamos que amarrarnos, lamentablemente, a un concepto de evolución de una tradición que, por cierto, y a mi juicio, por lo que he encontrado en Chiniquete, aparece en sus primeras manifestaciones muy desarrollada. O sea, no se inventó aquí, venía de otro lado, ya muy desarrollada, y por el contrario, lo que yo opino con mi tesis es que a medida que se separa de Chiniquete, el tipo de dibujo que se utiliza en otros lugares es diferenciado en la medida en que ya está disponible para el resto de los ojos de otras personas que ya tienen acceso a la posibilidad de mirar estos murales. En esta imagen que estamos observando, antes de que la cambiemos, vemos una representación de una escena de cacería, una gran cantidad de personas, una de ellas con una lanza, embistiendo una figura zoomorfa, que por cierto, en toda la investigación que hemos logrado ya adelantar y que estamos preparando un nuevo libro, con toda la identificación de la gran cantidad de especies faunísticas encontradas en Chiriquete, lo que nos demuestra es que hay representaciones muy claras de megafauna y representaciones, por supuesto, de la fauna actual de una forma reiterada, permanente y continua, y que son muchos los recursos que estos pobladores utilizaron para poder expresar de alguna manera todos estos contenidos. Siguiente. Uno de los aspectos fundamentales, y voy a tratar de correr porque se me está acabando el tiempo, es el que ya mencionamos de su posición emblemática y singular. Siguiente, donde podemos observar, digamos, estas grandes oquedades que ya tuve oportunidad de señalar, en donde además se pueden observar en muchos de estos sitios cuevas, ríos que penetran al interior de estas grandes cavidades que pueden tener hasta 100 metros de profundidad en algunos casos, pero que es muy curioso y particular la recurrencia de ciertos íconos, como el que menciono yo en la parte izquierda superior, que a mi juicio está relacionado con las cuatro oquedades grandes que están en Chiriquete, evidencia de su asociación seguramente con mitología de origen, la representación de todo ese contexto, además claramente identificado con la posición especial de Chiriquete en la mitad del mundo, y que, vuelvo a insistir, aparece en otros contextos muchas veces asociados a este tipo de arte rupestre pictórico que también es muy antiguo. Siguiente. Tenemos aquí, bueno, lo que ya mencioné, siguiente, de todos estos aspectos relacionados con la Vía Láctea, la cañada cósmica, todos los antecedentes mitológicos que pueden estar asociados al estudio de todas estas particularidades en el contexto del dibujo. Es muy recurrente en Chiriquete ver esa lúnula, no solo con la presencia de la figura emblemática solar, sino también la presencia reiterada, como aparece aquí en la figura 2, de danzantes, de cazadores, de guerreros asociados a la figura emblemática del jaguar, que en este caso está asociada no solo como parte de la lúnula, uno de los extremos de la lúnula es un jaguar saltando,
sino también otro jaguar ahí en medio de la escena del baile ritual. En la parte izquierda inferior aparece un dibujo muy reiterado en Chiribiquete, que son las danzas y los bailes rituales asociados al uso de, digamos, una coreografía en la cual los hombres generalmente están en forma de lúnula nuevamente, y muchos llevan sus armas o en la parte de arriba con los brazos levantados hacia el cielo, también con estas armas en la parte media, o incluso los hombres parados sobre esta misma figura, pero ya en el suelo, que además sigue siendo utilizada en muchos bailes en el contexto amazónico etnográfico actual, asociados a la canoa cósmica, a la serpiente ancestral, etcétera, etcétera. Y por último, pues la infinidad de contextos donde aparece la representación de la luna, no solo en la cacería, no solo en la representación de campamentos ocasionales que están pintados aquí, sino también múltiples expresiones y escenas muy importantes que nos han permitido avanzar mucho en la interpretación y en el simbolismo. Siguiente. Vemos acá la reiterada manifestación que ya les explicaba, de hombrecitos llevando un gran tronco o una gran serpiente, según como lo veamos, en sus brazos. Vemos la boa o ancestral o la canoa cósmica, que también está íntimamente relacionada en medio de un contexto de baile, pero es muy importante ver las expresiones de estas danzas, de estos bailes, que son fundamentales en el tipo de Chiribiquete. Creo que se me está acabando el tiempo. Siguiente, muy rápidamente. La presencia emblemática del jaguar y de las jaguaridades de Chiribiquete es excepcional. Paso muy por encima de esto, que es uno de los íconos ancestrales y arquetipos fundamentales, acompañado con las manos que empoderan precisamente estos contextos. Siguiente, vemos en esta diapositiva todo el papel que desde Chiribiquete se permite observar y ver para esa conjunción del chamanismo, de los hombres cazadores y guerreros, y sobre todo esa expresión permanente de la ritualidad ceremonial asociada a la figura emblemática de casi ya 20.000 jaguares que tenemos pintados en Chiribiquete. Siguiente. Y por último, pues aspectos que tenemos que entender muy claramente de que este es un sitio donde, como lo mencioné hace un rato, podemos tener no solo la presencia de grupos que claramente están asociados a expresiones culturales de una importancia trascendente y éticamente importante para el país, como son los grupos aislados, un aislamiento voluntario, a partir de las investigaciones que realizó precisamente Roberto Franco. Tuvimos oportunidad de identificar la posibilidad de varios de estos grupos, y que yo estimo podrían ser responsables de haber seguido manteniendo la tradición pictórica con todo lo que hemos encontrado de evidencia muy reciente. Siguiente. Y por último, quizás quería yo llevar a colación esta evidencia de los grupos no contactados en un aislamiento voluntario. Allí una imagen de un sitio, un piso topográfico con huellas de pies descalzos de estos indígenas, encima de la evidencia que encontramos muy reciente, junto a un fogón muy reciente, seguramente de carácter ritual, y que nos pone de presente la singularidad del momento que estamos viviendo. Siguiente, por favor. Frente a una devastadora
condición de destrucción, de exterminio de todos los organismos vivos de nuestra Amazonía y también de Chiriquete, porque la afectación, la transformación que se está dando en este momento por efectos de la tala, las quemas y obviamente la transformación exponencial, que dicho sea de paso, está desaforada este año durante los meses de pandemia que estamos nosotros confinados, los avances notorios y singulares de esta afectación sobre el parque y sobre el resto de la Amazonía no tiene precedentes y este es un peligro inminente que estamos sufriendo. Hay una gran responsabilidad de hacer un esfuerzo entre toda la ciudadanía, entre todos los entes, de acompañar de la mejor manera posible a Parques Nacionales de Alicán a enfrentar este flagelo tan absolutamente inconveniente para un lugar tan importante y tan emblemático como es precisamente Chiriquete. Bueno, yo quiero dejar ahí porque ya se me acabó el tiempo y agradecerles a todos. Gracias, Carlos. Excelente presentación. Y yo quiero comenzar por esto último, justamente porque uno de los objetivos de estas presentaciones, en fin, y de las que hemos tenido a lo largo de esta cátedra, es poder, digamos, conocer el Chiribiquete sin ir, ¿no? Y ese sin ir yo lo resalto fundamentalmente porque un lugar de estos en donde están, digamos, estas comunidades en aislamiento, y donde hay en Colombia una directiva, un decreto relacionado con los derechos de estos pueblos indígenas en aislamiento, pues es fundamental que nosotros, pues en efecto, respetemos esa posibilidad y no pues vayamos o no ingresemos a este lugar tan excepcional y en equilibrios tan importantes y en dinámicas tanto naturales como culturales que son fundamentales pues para la continuidad de este lugar tan emblemático e importante para el país. Gracias, Carlos, muy interesante. Yo, pues, varios aspectos quisiera retomar. No me alargo mucho porque en realidad se nos terminaba la sesión a las 12 y 10. Vamos a 12:23, los estuve molestando, pero me disculpo básicamente porque me parece importante que ustedes pudiesen mostrarnos a todos los resultados de sus investigaciones. Entonces, pues todos los temas de los desafíos que representa la investigación arqueológica en estos sitios, ¿no? En donde, por supuesto, volvemos a repetir, están estos grupos indígenas en aislamiento. Hay muchas preguntas relacionadas justamente con eso para Carlos. Ahora más adelante las voy a leer y que tienen que ver justamente con la presencia humana reciente en esos sitios, en esos paneles rupestres, realizando de alguna manera pintura en estos momentos o en tiempos recientes que permiten una singularidad pues, maravillosa, que es justamente esa continuidad en el tiempo, esos que plantea incluso también estas dicotomías en lo que es y no es arqueológico, porque realmente pues, aquí estamos con unas manifestaciones vivas de la pintura rupestre a partir de lo que nos has presentado, las posibilidades interpretativas que brinda el profesor Carlos también son, digamos, vuelvo y repito, una posibilidad interesante en términos de la construcción de diferentes modelos de interpretación para acercarnos a esas, pues, a esas pinturas desde diferentes maneras de interpretarlo y creo que eso es clave. Yo voy a ir pues dado que tenemos ya muy, muy poco tiempo, voy a revisar algunas de las preguntas que nos han hecho las personas que nos acompañan el día de hoy. Pues no sin antes rápidamente mencionar que también nos acompañan de Granada Meta, de Sogamoso, de Caquetá, Villavicencio, Florida Blanca, Ipiales, Cúcuta, la Amazonía en general, el Guaviare. Excelente, nos saludan, también nos mandan muchos saludos varias personas, como Clemencia Plazas, un saludo a Clemencia, desde Territorios Colombia 5T, Carlos Riaño también nos acompaña, Cristina Salazar, en fin, nos mandan varias felicitaciones tanto al Museo Nacional como al ICAM por la realización de este evento, en fin.
También Diego Aguirre, Juan Pablo Rosso, Diego Martínez Celis, por ejemplo, que nos pregunta, las pinturas están sobre paredes rocosas. Estas afloran en formaciones montañosas. Estos sitios tienen potencial de control visual en el entorno. Este es, digamos, un aporte que nos hace Diego respecto a estas pinturas murales. Y voy a comenzar por las preguntas que nos hacen. Voy a mencionar varias, dado que tenemos muy corto tiempo. Les pediría a los panelistas, a los expositores, que fueran muy sucintos con la respuesta, dado, vuelvo y repito, lo corto del tiempo. Entonces, comienzo con las preguntas algunas de las que le hacen a Francisco Javier Aceituno. Diego Martínez Eli se pregunta, que la megafauna, ¿por qué, digamos, podemos estar pensando que allí hubo megafauna? Ya los tres expositores, pues, han mencionado este asunto, a lo mejor los tres también quieran referirse a eso. Ángel Ospina dice, ¿cómo ve Javier el Chiribiquete como una zona viva, más allá de la arqueología? Y Marcela Reina Córdoba nos dice, hasta ahora solo se plantea la teoría de orígenes andinos. ¿Hay alguna teoría que plantee ocupaciones desde las partes bajas hacia las altas, subiendo las aguas de los grandes ríos multidireccionales? Wilson, perdón, paisajes, nos dice, paisajes exóticos. En Cerro Azul hay una caverna que atraviesa el cerro. ¿Cómo fue su formación? Entonces, pediría a todos de verdad que fuéramos muy sucintos en nuestras respuestas, porque seguimos entonces con las preguntas del profesor Urbina. Javier. Vale, pues muy breve sobre las evidencias de megafauna. Pues obviamente el registro fósil es el que tiene la palabra, ¿de acuerdo? Por otra parte, hay una formación paleoambiental. Probablemente la Lindoza, todo lo que indica, no es en ese momento, el final, en el Young Dryas, probablemente sea un paisaje muy fragmentado de selvas con zonas abiertas. Eso es un indicio, ¿de acuerdo? Y lo otro, pues obviamente, son esas imágenes que obviamente pues, están sujetas siempre a interpretación. Entonces aquí, dijéramos, hay diferentes interpretaciones, están ahí, por supuesto, el registro fósil, dijéramos, es el que nos serviría, pero obviamente hay interrogantes, eso dijéramos, pues no se puede negar. Sobre dijéramos, relaciones con otras regiones, sí, claro, hay que pensar a qué llamamos con el poblamiento, a qué nos referimos con el poblamiento, porque el poblamiento, claro, siempre pensamos que como en esa primer llegada, ¿no? Pero el poblamiento es una palabra que puede tener diferentes oleadas, y claro, pues eso obviamente. Dijéramos, pues son preguntas que pueden ser posibles, dijéramos, desde otros puntos. Ahora bien, hoy trabajas con el registro que tienes y con las fechas que tienes, con las cronologías que tienes. Por poner rutas en el espacio, podemos poner todas las que queramos, simplemente luego las tenemos que sustentar. Entonces, posiblemente flujos de migraciones o movimientos démicos son muy potenciales. Ahora bien, ¿cómo los validamos con la arqueología? La llegada, dijéramos, de estos primeros, de estos, vamos a decir, la primera oleada, pues hombre, nos vincula mucho, dijéramos, a la región andina, pero es que la región andina de Colombia nos vincula con el Istmo de Panamá y con el Pacífico, ojo con eso, ¿vale? Entonces, es un, dijéramos, un panorama mucho más amplio, pero luego otros movimientos, la gente no ha estado quieta, ha habido otros flujos, pues que habría que ubicarlos en el tiempo. Pero bueno, los datos son lo que son, ¿no? Y otro, pues por supuesto, yo creo que pasado y presente, yo creo que todo forma parte, dijéramos, de conocer, dijéramos, la historia, pues, tiene unos comienzos, pero obviamente se está perpetuada en el presente. Yo creo que la exposición que hizo el profesor Carlos con todo ese tema de, pues, también cierta contemporaneidad de las pinturas, pues ahí tendríamos un ejemplo maravilloso, ¿no? Entonces, obviamente, cada uno hemos hablado un poco de nuestra parcela, pero esto hay que verlo pues en su conjunto, ¿no? Y yo creo que la declaratoria de patrimonio natural y cultural resume todo, ¿no? En ese sentido. Pero claro que nos interesa, ¿no? Por supuesto, hay que conservar todo esto, por Dios. Creo que eran esas tres. Sí, Pero gracias. para que los colegas. Gracias, Javier. Ahora, entonces, paso a las preguntas que hacen al profesor Fernando Urbina. Fernando Castillo nos pregunta, ¿por qué no hay alguna arma, cuchillo, ropa, cuerpos de los españoles? Yo voy a hacer las preguntas, profesor Urbina,
de todas para que pues usted nos conteste también brevemente. Dice Lucía Triana, las proporciones de las partes del cuerpo en el dibujo cambian según el desarrollo de la persona. ¿Puede contemplarse dibujos de niños? El de las patas grandes, nos dice Lucía. Ernesto Carvajal, ¿hay algún hallazgo en Chiribiquete que evidencie alguna relación con la cultura guayupe extinta en la zona del Piedemonte del Meta? Natalia Trujillo nos dice, ¿por qué algunas pinturas se ven mucho más claras que otras? ¿Influye el tipo de tinta o por el tiempo de la realización? ¿Cuánto tiempo pudo haber pasado entre unas y otras? Listo, profesor Urbina, adelante. Bien, entonces, pues son muchas cosas y hay muy poquito el tiempo, ¿no? Ahora, ¿por qué no representaron más cosas de los españoles? Pues porque no les interesaba. No todo el mundo pinta lo que uno está interesado en que se pinte. Pintaron una espada y pintaron unos animales que les llamaba la atención porque esos animales podían más o menos compararse con los que ellos manejaban continuamente. Entonces eso, es decir, ¿por qué no hicieron tal cosa? Pues uno no lo sabe porque simplemente puede dar una respuesta de lo que hicieron. Otra de las preguntas, bueno, por eso no aparecen los españoles, por ejemplo, no aparece un tipo a caballo. Precisamente Javier y Morcote me observaban en un escrito que cuando se habían encontrado representaciones de los europeos en otras partes del continente, generalmente los representaban a caballo, ¿no? Bueno, aquí eso fue lo que encontramos, ¿no? En el interior de Colombia, Diego Martínez encuentra, por ejemplo, un personaje a caballo que probablemente sea una evidencia de eso, y se han encontrado en otras partes de América esas mismas cosas, no en la Lindosa. Ya se me olvidaron las otras preguntas. ¿Cuáles serían? ¿Me las recuerdas, Fernando? Estábamos con... porque algunas pinturas se ven mucho más claras que otras, ¿influye el tipo de tinta o por el tiempo de realizarlas? Sí, eso se responde muy fácilmente. Estos murales son palimpsestos. Es decir, ellos pintaban encima unas pinturas encima de otras. Las que se estaban medio borrando, pues aprovechaban el lugar para hacer otras nuevas, ¿no? Ahora, indudablemente ahí incide el tipo de pigmento. Hay pigmentos que duran más, que estaban mejor preparados, más concentrados, etcétera, y eso puede incidir. Gracias, profesor Urbina. Y pasamos entonces a las preguntas al profesor Castaño. Perdón, cosa importantísima que quiero decir porque después no voy a tener oportunidad, y es que en el 2001 unos indígenas que habían sido reclutados por las FARC, ¿no?, escaparon, desertaron en el Chiribiquete. Uno de ellos sobrevivió y ese sobreviviente vio a unos indígenas de lengua desconocida pintando en un mural del Chiribiquete. Y cuando los indígenas se fueron porque se asustaron con la presencia de este soldado, porque iba con su traje de camuflado y con fusil, desde luego, huyeron, él se acercó a ver la pintura y era un venado, un gran venado el que estaban pintando. Y eso fue en el 2001. Gracias. Gracias, profesor Ormina. Profesor Carlos Castaño, nos preguntan acá a Juan Pablo Rosso, ¿cuál es esa evidencia moderna? Hay varias preguntas relacionadas con esta, varias personas se preguntan sobre la presencia de población indígena contemporánea realizando pinturas. Dice, ¿hay fotografías? También esa misma pregunta nos la realiza Diego Martínez Celis. Marcela Celi nos dice, ¿existe alguna teoría de cómo tuvieron acceso las comunidades para pintar los murales? Si estos sitios son tan inaccesibles, ¿están a esas alturas? Diana de Los Ángeles Torres Ospina dice, ¿qué herencia se conserva de las comunidades actuales de esa técnica pictórica?
Sandra Mejía nos dice, dado que no es posible trabajar en Chiribiquete y este parque es patrimonio de Colombia y la humanidad, ¿en qué momento las bases de datos de las excavaciones, las fotografías de los paneles y la información completa de las investigaciones serán de acceso público? Rocío Sara nos dice, ¿se han identificado semejanzas en las representaciones pictográficas realizadas en los paneles de Chiribiquete y las del Guaviare? Y voy a mencionar otras dos, por favor. Ángela Bernal dice, ¿se pueden identificar estilos en las representaciones? ¿Qué nos pueden orientar acerca de los grupos humanos diferentes que elaboraron las imágenes? Y Mario Henao Quevedo, excelente exposición. ¿Las pinturas corresponden a distintas épocas? ¿Más o menos cuánto tiempo puede haber entre una y otra? ¿Fueron realizadas por numerosos pintores o se identifican uno solo, un reducido número de ellos? Adelante, profesor Castaño. Vaya, vaya. Bueno, a ver, lo primero que podríamos hacer es que a lo largo de todos estos años hemos encontrado reiteradamente evidencia de que la presencia de indígena en los sitios aledaños a los murales pictóricos es evidente. No tenemos fotografías de los indígenas, a Dios gracias, y no hay hasta el momento ninguna evidencia directa, excepto los vestigios muy recientes que tenemos y que nos permitirían presumir de la presencia de estos grupos. Pero lo que sí estamos seguros es que a lo largo de todos estos años, especialmente desde que entran las FARC a Chiribiquete en el año 93, perdón, 96 en adelante, ellos, como bien lo mencionaba ahorita el profesor Fernando Urbina, tuvieron oportunidad de encontrarse en varias ocasiones con grupos no contactados. Yo tuve oportunidad de estar reunido con varios de los comandantes de las FARC en San José del Guaviare cuando empezó todo las mesas de trabajo recientes para los acuerdos de paz, y tuve oportunidad de hablar con varios de los que estuvieron en Chiribiquete, y claramente pues ellos tuvieron oportunidad de contactarlos directamente, encuentros entre los cuales mencionan de forma muy clara como etnia a los Nukak, también al interior de Chiribiquete, lo cual pues no me sorprende en lo más mínimo. Pero claramente hay varios grupos, como ya lo había señalado el trabajo que se vino haciendo desde el 2000 en adelante por parte de Roberto Franco y que hemos tenido oportunidad de observar estos años evidencia muy, muy concreta. Yo he tenido oportunidad de ver huellas indígenas encima de huellas de mis botas al día siguiente de haber estado en un sitio. Entonces, es evidente que ellos lo ven a uno, pero obviamente no quieren entrar en contacto, lo cual es absolutamente respetable y menos mal porque no deja de ser una gran contrariedad a todo este aspecto. Pero esto lo que debe motivarnos es a entender que estamos ante un sitio extremadamente importante, único, excepcional, y que debemos respetar desde muchos puntos de vista la presencia de estos grupos y las tradiciones que se siguen manteniendo. ¿Cómo pintaron? Era la otra pregunta. Es evidente, lo hemos encontrado en las pinturas de Chiribiquete, el uso de andamios muy particulares se ven en los dibujos. Solamente en un mural encontramos las pinturas de los andamios y las escenas rituales alrededor de esa pintura de los andamios, lo cual demuestra que de por sí todo esto era una faena muy ceremonial. Están los andamios en donde se observan personas trabajando desde el mural, algunos acostados en hamacas, pintando seguramente,
Y toda la escena de esos andamios hechos con unas técnicas muy especiales de picoteado, que por lo que hemos estado observando en toda nuestra investigación, solo se usa en momentos muy especiales de ritualidad de un lugar. Lo otro es que claramente, ¿cómo llegaron allá? Pues los indígenas tienen la particularidad de tener muchas menos dificultades que uno de occidental para llegar a los sitios que realmente son parte de su casa. Uno se siente en medio de la Amazonía totalmente perdido, totalmente fuera de contexto. Eso es como traer un no contactado y ponerlo en la mitad de la avenida Jiménez con Séptima. Es igual de desconcertante, pero ellos sí, claramente, siglos de historia, de tradición, de adaptación, les permite primero andar descalzos por todas partes sin la dificultad que tenemos nosotros. Segundo, de utilizar recursos muy sorprendentes. Nosotros, por ejemplo, vimos sitios en donde para subir a los murales arrimaron árboles que habían sido derrumbados por un rayo, porque se veía toda la base del árbol quemada por un rayo, y no tuvieron ninguna dificultad en arrimar esas ramas para subirse a los murales y seguramente estar encima de ellos. Entonces, digamos, hay muchas formas de poder hacer esto. Que si hay semejanzas entre Chiribiquete y La Lindosa, claro que sí. A mi juicio es todo, hace parte de una misma tradición cultural que tiene varios estilos, varias aproximaciones que se utilizan. Yo pensé en un momento que esas diferencias estaban marcadas por indicadores cronológicos. Me doy cuenta que no necesariamente, que esas diferentes fases que yo planteo en el libro están más en función de los requerimientos y las necesidades del acto ritual y del sitio donde se desarrollan. Pinturas estrictamente idénticas a las de Chiribiquete tenemos en muy pocos lugares del continente, pero lo curioso es que todas las pinturas hoy por hoy del arte rupestre, por lo menos colombiano para no irme a otras latitudes, están todas presentes en sus estilos en Chiribiquete. Entonces, claramente todo hace parte de unas tradiciones milenarias que seguramente tienen una raíz común, y claramente esos primeros pobladores que entraron al continente, yo insisto, con un arte rupestre muy elaborado ya, fueron los encargados de ir transmitiendo esta tradición, que tiene, por supuesto, expresiones muy diferentes dependiendo de los lugares, de los contactos interétnicos que se realizan. Yo estimo que hay un contenido chamánico muy presente en todo este arte y, por lo tanto, hay una continuidad en el lenguaje simbólico que se observa en todas partes, no solo Chiribiquete, Guaviare, sino muchos otros sitios. Lo otro era... ya comenté lo de los estilos, las semejanzas, creo que ya contesté todo, ¿no, Fernando? Sí, gracias, Carlos, en efecto ya se cubrieron todas las preguntas. Yo creo que por dada la hora, pues nos toca ya cerrar. Yo les agradezco a los tres panelistas, a Javier, al profesor Urbina, a Carlos Castaño, por estas presentaciones tan interesantes. Por supuesto, nos dejan ideas claves para seguir en esta dinámica, en estas posibilidades de diálogos entre diferentes perspectivas de análisis sobre ese pasado remoto o reciente. Y pues muchas gracias también al Museo Nacional por este espacio, al Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Quiero reconocer un valioso trabajo de coordinación que ha realizado Aura Reyes, investigadora del instituto, que ha coordinado, digamos, todos estos asuntos, tanto desde la parte de investigación científica que dio origen a la exposición, como
a la coordinación junto con, con el equipo del Museo Nacional, por supuesto, Mayali, un agradecimiento, y todo tu equipo en el Museo Nacional, que también han estado muy pendientes, y gracias a ellos es que hemos tenido, digamos, estos resultados, y esta tarde también pues tenemos también la otra, la parte final de esta cátedra. Y también, pues, por supuesto, Nicolás Jiménez, Jadacha, Leider Parra, que también ha estado aquí colaborándonos, Diana Daza, seguramente van a descansar esta tarde después de todo este trabajo. Y quisiera entonces dar paso ahora a Zulma, que nos va a presentar la documentación gráfica. Es una parte muy importante como para dar ya el cierre a nuestra cátedra de la mañana. Entonces, Zulma, adelante. Claro que sí, Fernando. Muchas gracias y muchas gracias a todos por este compartir tan hermoso, por hacernos sentir nuestros orígenes, nuestra cultura, nuestro aprendizaje. Solo ayer, después de la cátedra que estuve escuchando con mis hijas, ellas, mientras yo voy alistando aquí la pantalla, mis hijas de 8 y 12 años estaban conversando y haciendo algunas manualidades en lana de oveja, y la menor le decía a la grande, oye, ¿a ti te gustaría ser una de esas investigadoras? Después de que vimos la cátedra. Y la grande le dijo, no, es muy peligroso, hay muchos cocodrilos y jaguares. Y después me acerqué yo a curiosear en qué estaban las manos de mis hijas, y tal vez se pueda ver en la pantalla, estaban haciendo un jaguar. Estaban haciendo un jaguar, y eso para mí es sentir, ese es el aprendizaje que quisiera yo llevar y compartir, y que me llena de alegría saber que mis hijas están adquiriendo a esa edad. Entonces creo que eso resume la relevancia de esta cátedra que está llegando a nuestras casas. Quisiera entonces pasar a compartir la pantalla, si me colaboras, por favor. Perfecto. Entonces, ¿están viendo mi pantalla en este momento? No, todavía no. Vale, un segundo. Ese jaguar tiene que ser para Carlos, ¿no? Por favor. Le voy a mandar la fotografía de este. A ver. Le suplico. Vamos a ver qué está sucediendo con la
Bueno, perfecto. Ya solucionados aquí un par de problemas técnicos que nunca fallan. En este recorrido magnífico por el Chiribiquete, que gracias a ustedes podemos visitar y que no debemos visitar en persona, pero que gracias a ustedes podemos acercarnos y visitar. Empezamos este recorrido con los ancestros de nuestros ancestros. Ese recorrido que nos invitó Javier y que nos trajo a tantos, tantos, tantos miles de años atrás, en ese recorrido de población, de llegada a este lugar de la Tierra, remontándonos a esa adaptación, a esa posibilidad de los humanos de llegar a poblar este pedazo de tierra, y que, como Javier nos dijo, llegaron para quedarse, y llegaron para quedarse con algunas de esas cosas que él manifiesta que se encuentra y que son evidentes en su permanencia en estos territorios. Algunas de las cosas a destacar que me encantó, además, oír a Javier sentirle esa emoción con relación a las palmas, por ejemplo, como ¡guash! ¡Qué conexión con! No, nunca pensé que alguien se sintiera tan emocionado de las palmas, las representaciones, sus semillas. Es contagioso, Javier, muchas gracias. Y tanta. Yo me imagino a Javier tratando de remontarse a esos tiempos tan antepasados, tratando de entender ese manejo intencional de las plantas rizomáticas, por ejemplo, el manejo avanzado de todo el tema acuático, como tratar de llevar nuestra imaginación, nuestra conexión genética, qué sé yo, a entender cómo estas personas habitaron, influenciaron, adaptaron, se adaptaron a sí mismos, para poblar estos territorios. Entonces, ese recorrido fantástico por el cual nos llevó Javier a remontarnos a tiempos tan, tan, tan antiguos, que en este momento, y paso entonces aquí rápidamente a las historias que nos cuenta, a la historia maravillosa y más bien trágica un poco que nos comparte Fernando, desde ese encuentro de lo indígena con lo europeo, y los recorridos de von Hutten, que, como él nos dijo, están plasmados en el libro. No dejen de comprar el libro, es importante que tengan el libro, y que hace esos dos intentos de llegar al territorio a donde finalmente llega. Y a mí me impactó esa escena de imaginarme a von Hutten diciendo: ¿cómo voy a conquistar esta ciudad cuando dos guerreros vencen a dos caballeros? Esa escena, ese encuentro de culturas, ese encuentro de seres humanos en situaciones tan distintas, pero los dos sobreviviendo de alguna manera. Esas representaciones, porque después Fernando nos lleva a indagar, a escudriñar, bueno, y cómo representaron los indígenas este encuentro. Nos contó un poco de cómo representaron los españoles el encuentro, pero cómo representaron los indígenas este encuentro. Y todo en mi escucha atenta y curiosa se resume un poco en esta historia de sus pinturas y de cómo a través de sus pinturas, vistas ellas como tal vez una herramienta pedagógica, casi como lo que yo hago, me conecto con el trabajo que ellos hicieron, enseñando a los demás cómo se deben comportar ante los seres de los tigres amaestrados. ¿Cómo era esa actuación? ¿Cómo yo me imagino a la gente mirando estas pinturas y tratando de entender cómo nos debemos comportar ante los seres que tenían espadas, que tenían caballos, animales, y sobre todo, y muy, muy dolorosa y tal vez de una manera, de un sentimiento muy fuerte, muy impactante, el tema de los perros de guerra, de los perros de conquista, los tigres amaestrados. Y aquí me paso un poco a esa visión de mitológica, del entendimiento de los indígenas de nuestros territorios, o de los territorios que compartimos más bien con ellos,
que da razón y entendimiento de las transformaciones del territorio cuando hablan del sol que estaba peleando con la luna por haberle robado su amor, y el sol convirtió a la selva en llanuras para que la luna no se pudiera esconder, y al mediodía descansaba para dibujar las figuras de los seres que iban a poblar el mundo. Por la tarde cocinaba el barro y lo convertía en piedra. Y esas historias que le dan sentido y un mensaje muy contundente a través de lo que nos comparte Fernando, una reflexión muy contundente desde esa sabiduría indígena, es este mensaje de la relación de los hombres con los animales, porque los animales enferman a los hombres para mantener el equilibrio cósmico. Una reflexión que nos queda a todos, de alguna manera, con relación a la situación que estamos viviendo a nivel global en este momento. Y de este recorrido maravilloso en el que nos llevan Javier, nos lleva Fernando, finalizamos entonces nuestro recorrido del día de hoy con esos aprendizajes que nos transmite Carlos, detalles que no los voy a nombrar todos, pero cosas que me han impactado desde mi escucha, es esa preparación de los espacios, ese hecho de que sean tan de difícil acceso, que su preparación requiere tanto trabajo, la preparación y la dedicación en el colorante, que además es un colorante que tiene un significado, una correlación con el color rojo de la sangre, la idea de que traían la técnica, eso no fue una técnica que se desarrollara aquí, sino que ya la traían y la adaptaron a este contexto, a este territorio, y súper impactante además el tema de que haya evidencias de uso muy reciente de los pobladores actuales de estos territorios. Con esa simbología y esa manera de entender ese territorio y la importancia que tiene al ser un punto absolutamente central, el centro del mundo solar y felino, y la representación de los mitos de origen, de la Vía Láctea, la canoa cósmica, que de alguna manera nos envuelve, nos cobija a todos nosotros en esta exploración curiosa y compartida desde diferentes humanidades para aprender todos juntos. Entonces, con este relato gráfico de esta maravillosa mañana del día de hoy, me despido y espero pues encontrarme con muchos de ustedes en un rato para la sesión de la tarde. Mil gracias. Gracias, Zulma. Has hecho un trabajo muy lindo en esta parte de documentación gráfica que yo pienso que es muy útil para todos nosotros y reforzar, digamos, esos elementos que nos han dejado aquí los profesores Carlos, Fernando y Javier. Bueno, muchas gracias a todos. Con esto ya cerramos. Recuerden que en la tarde seguimos. O sea, hay la última exposición, la última parte de la cátedra viene ahora en la tarde. Entonces, los invitamos a que se conecten. Recuerden que también esto quedará para volver a visualizarse, a reproducirse, a través, pues, tanto de los canales del museo como de ICANN. Entonces, muchas gracias a todos. Que tengan una linda tarde. Gracias. Hasta luego. Dioses, que estén muy bien. Gracias a todos y encantado de conocerles a los que no conocía. Chao. Abrazos. Abrazos. Chao.